This message, Zacchaeus the Businessman, by Brother William Merriam Branham, was delivered Monday evening, January 21, 1963, for the Full Gospel Businessman's Fellowship International Banquet at the Ramada Inn in Tucson, Arizona, USA. El mensaje, Zacchaeus, el hombre de negocios, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la tarde, 21 de enero de 1963, para el banquete del compañerismo internacional de los hombres de negocios del Evangelio completo, en el Ramada Inn, Tucson, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Everybody's been testifying tonight, giving such great experiences, and I certainly enjoy those things. And it seemed like that everybody had a little sense of humor to their testimony. Todos han estado testificando esta noche, compartiendo esas grandes experiencias, y disfruto mucho esas cosas. Y parecía como que cada uno tuvo un poco de sentido del humor en su testimonio. And I might add this to mine, as a colored lady wanted to testify not long ago. She says, Elder, could I testify? I said, just go ahead. Y podría añadir esto al mío, como la dama de color quiso testificar no hace mucho. Ella dijo, anciano, ¿podría testificar? Le dije, adelante. And she said, I hate what I ought to be. And I hate what I want to be. She said, but I hate what I used to be too. Y ella dijo, yo no soy lo que debería ser. Y yo no soy lo que quiero ser, dijo ella. Pero tampoco soy lo que era antes. It's about the way that I feel among such a group. I'm not what I ought to be or what I want to be, but I know one thing, I'm not what I used to be. And I press towards the mark of the high calling. Y entonces, así es como yo me siento en un grupo así. No soy lo que yo debería ser, o lo que quiero ser, pero una cosa sé, que no soy lo que era antes. Y prosigo a la meta del supremo llamamiento. So good to be here. We've had one of the finest times of fellowship with our brethren up in the Maricopa Valley this last 2 weeks, and I'm rather hoarse. Me alegra mucho estar aquí. Hemos tenido uno de los mejores momentos de compañerismo con nuestros hermanos en el Valle de Maricopa estas últimas 2 semanas. Estoy bastante ronco. And we have seen our Heavenly Father do great things for us. And we're just doing this to kind of get the people to praying and expecting the great climax to come during this convention. Y hemos visto a nuestro Padre Celestial hacer tremendas cosas por nosotros. Y solo hacemos esto para conseguir que las personas oren. Y esperando que llegue el gran punto culminante durante esta convención. Cuando escuché que estaba teniendo el privilegio de venir a este capítulo con mi buen amigo, brother Tony, y he preguntado 3 veces esta noche, ¿cómo se pronuncia ese nombre? Y I just can't get it. It's Tony. Is that all right? Cuando escuché que iba a tener el privilegio de venir a esta asamblea con mi buen amigo, el hermano Tony, y ya he preguntado 3 veces esta noche cómo se pronuncia ese nombre, y yo no puedo pronunciarlo. Así que solo Tony, si les parece bien. I think we're not too formal here anyhow, are we? You know, that's kind of godly. You know, the Bible said God is without form, so we don't have any form. Creo que no tenemos mucha formalidad aquí de todos modos, ¿verdad? Y saben, eso es algo de Dios. Saben, la Biblia dice, en Dios no hay parecer, así que no tenemos ninguna formalidad. Seeing the great things that our Heavenly Father has done for us this week, we're happy to come down and share these blessings at this chapter and get to meet some brethren and new people from down here in this part of Arizona, which we all know down here this is the capital. Viendo las tremendas cosas que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros esta semana,
Estamos felices de poder venir y compartir estas bendiciones en esta asamblea y conocer a algunos hermanos y a ustedes de aquí abajo en esta parte de Arizona. Pues todos sabemos por aquí abajo que esta es la capital. I told them all weeks that Phoenix was just the outskirts of Tucson, always. And they won't believe it, but we welcome them into our fellowship. This is because we're way higher. They have to look up to us, you see, up here at Tucson. Les he dicho toda la semana que Phoenix solo era las afueras de Tucson. Siempre, ven. Ellos no lo creen, pero les damos la bienvenida a nuestro compañerismo. La razón es porque estamos mucho más arriba. Ellos tienen que mirar arriba hacia nosotros. ¿Ven ustedes? Aquí arriba, en Tucson. And so, you all come on over and we'll go over and visit Phoenix now next week or the end of this week for this time of fellowship up there. Y entonces, vengan todos ustedes e iremos y visitaremos Phoenix ahora, la semana que viene o al final de esta semana, para este momento de compañerismo allá. We had a great thing to happen just before I come out on this trip. I would just like to take just a few moments time because I think it'd be worthwhile. Nos pasó algo grandioso justo antes de que yo saliera en este viaje. Me gustaría tomar solo unos momentos porque creo que valdrá la pena. And traveling all these years and trying to stand between the gap, different organizations and people, the Christian businessman was a kind of a little oasis for me to believe that God made of one blood all nations. Yo, viajando todos estos años y buscando pararme en la brecha entre las diferentes organizaciones y personas, los hombres cristianos de negocios fueron como un pequeño oasis para mí. Para creer que Dios ha hecho de una sangre toda nación. And I believe that. I believe that his people are in all churches. If he's God at all, he's God of the whole human race. God of the creation. Y yo lo creo. Yo creo que su pueblo está en todas las iglesias. Si él es Dios, él es Dios de toda la raza humana. Dios de la creación. And he's certainly can look out upon the deserts, the mountains. You can see what he loves because he expresses himself in his creation. Y él ciertamente puede, miren los desiertos y las montañas. Pueden ver lo que él ama porque él se expresa a sí mismo en su creación. And we can see that there is a God. And these people, the full gospel businessman, when going into their chapters, speaking for them, then he gives me an opportunity get to speak to all the different groups together. Y podemos ver que hay un Dios. Y estas personas, los hombres de negocios del Evangelio completo, cuando voy a sus asambleas a predicar donde ellos, eso me da la oportunidad de poder hablarles a todos los diferentes grupos juntos. I was called to what we would call it in a kind of a worldly expression, pinch hit for Demas Shakarian. You know what a armful that is. But I was at Cincinnati a few days ago, and Sister Shakarian, as I understand, went through an operation. Yo fui llamado para lo que llamaríamos, en una manera de expresión del mundo, suplente de emergencia de Demas Shakarian. Ustedes saben la tarea que es esa. Pero estuve en Cincinnati hace unos días, y la hermana Shakarian, según tengo entendido, tuvo una operación. Brother Minor Argenright, one of the officials, came by and said, right up to Cincinnati with me. I said, I've got hundreds of people laying here from all over the world, laying in these hospitals and rooms waiting for me to pray for them. El hermano Minor Argenbright, uno de los oficiales, vino y me dijo, venga a Cincinnati conmigo. Le dije, tengo cientos de personas postradas aquí, de todo el mundo, yaciendo en estos hospitales y habitaciones, esperando que ore por ellos. Been waiting on interviews, maybe some as much as 2 or 3 years, waiting. And they finally got in here, and he said, well, just run up a few minutes with me. Han estado esperando entrevistas, algunos quizás hasta 2 o 3 años, esperando. Y finalmente llegaron aquí. Y él dijo, bueno, solo venga unos minutos conmigo. I said, well, what time's the breakfast? It's about 120 miles, I guess, from where I live.
And he said, well, it starts about 8 o'clock. Le dije, bueno, ¿qué hora es el desayuno? Eso está como a 193 kilómetros, supongo, de donde yo vivo. Y él dijo, bueno, empieza como a las 8 en punto. I said, well, I tell you, we will go up then about 4 o'clock and get there for the breakfast, and I'll hurry right back. Le dije, bueno, mire, iremos entonces como a las 4 en punto y llegaremos allá para el desayuno. Y regresaré rápidamente. And when I got up there, Brother Shakarian wasn't there, and I walked in and said, just what we were looking for. And so that night sometime I got to come back home. Y cuando llegué allí, el hermano Shakarian no estaba allá. Y entré, dije, exactamente lo que estábamos buscando. Y entonces, esa noche, a cierta hora, pude regresar a casa. During that time, there had been a Baptist minister that had just laid right on Billy's shoulder, my son, and said, you don't understand, sir. He said, my wife is dying. En ese tiempo, hubo un ministro bautista que se había recargado en el hombro de Billy, mi hijo, y le dijo, usted no entiende, señor. Él dijo, mi esposa se está muriendo. And he said, well, sir, when Dad gets back, said, we're obligated to these people that we come. Y él le dijo, bueno, señor, cuando papá regrese, dijo, tenemos un compromiso con estas personas de venir. You know, in the prayer line, many times, going through and maybe offering a prayer, but it sometimes the case goes deeper than that. Saben, en la línea de oración, muchas veces pasan y quizás se ofrece una oración, pero uno, y a veces un caso es algo más profundo. The God heals on condition, and there might be something in that person's life. And I don't care how much medicine the doctor would give them, it'd never get right well. Until that thing is cleared up. Ven, Dios sana bajo condiciones. Y puede haber algo en la vida de esa persona. Y no me importa cuánta medicina les dé el médico. Nunca sanarán hasta que arreglen eso. If you went into a doctor's office and told him you were sick and told him your symptoms, and he was in a hurry, he'd probably give you a little prescription with some anesthetic in it of some sort, some aspirin. Si usted fuera al consultorio del médico y le dijera que está enfermo y le contara sus síntomas y él tuviera prisa, probablemente le daría una pequeña receta con algún anestésico de algún tipo, una aspirina. The doctor is merely trying to get rid of you just at that time, because he hasn't time. A real good doctor, before he gave you the medicine, would diagnose that case thoroughly till he found out what was wrong, then give you the medicine. El médico solo quiere deshacerse de usted en ese momento porque no tiene tiempo. Un verdadero buen médico, antes de darle la medicina, diagnosticaría ese caso cuidadosamente hasta encontrar el problema y luego le daría la medicina. And sometimes we find people going through these prayer lines all across the nations and they just run up and think that the Lord ought to heal them right then, but there's something maybe down in there and we set before the Lord until he reveals that. What that is. Y a veces encontramos personas que pasan por estas líneas de oración en todas las naciones y simplemente vienen y piensan que el Señor debería sanarlos justo en ese momento, pero hay algo que quizás esté ahí dentro y nos quedamos delante del Señor hasta que Él revele eso, lo que es. There's something, God is a reason for everything, and you've got to find the reason first of and then you can find what to work on. Hay algo que tiene, hay una razón para todo, y uno tiene que encontrar la razón primero, y luego usted puede saber en qué trabajar. And this young fellow just kept persistent, and I got in the next morning around 2 o'clock, and about 5, my son called me and he said, "Do you know a girl named Jean Dyer?" Y este joven siguió persistiendo. Y llegué a la mañana siguiente alrededor de las 2. A eso de las 5, mi hijo me llamó y me dijo, ¿conoces a una muchacha llamada Jean Dyer? I said, Jean Dyer. Sounds familiar. She said she used to play the piano for you. Dije, Jean Dyer. Me suena familiar. Dijo, ella mencionó que solía tocar el piano para ti. Oh, I said, that isn't Dr. Dyer, the surgeon here, the famous surgeon Lowell. So that's it.
Oh, dije, ¿no será el doctor Dyer, el cirujano de aquí, el cirujano famoso de Louisville? Dijo, ese es, ese es. Well, his daughter Jean is dying over at the St. Edward's Hospital, in, or St. Anthony Hospital, rather, in Louisville, and said her husband has laid right on the steps all day. Pues su hija Jean se está muriendo en el hospital St. Edward's, o el hospital St. Anthony, más bien, en Louisville. Y dijo su marido, ha estado sentado en las escaleras todo el día. Well, I said, well, I'll try to wedge it in today. He said, now, she doesn't know she's got cancer. Don't tell her. Bueno, dije, pues trataré de hacerlo hoy. Dijo, ahora ya no sabe que tiene cáncer. No se lo digas. So finally, that day, when I got over to the room, a fine young lady, she had played the piano for me, and when I was at the auditorium, where I seen the Brother Allen's people here tonight. Así que, finalmente, ese día, cuando llegué a la sala, una buena jovencita. Ella había tocado el piano para mí en el cuando estuve en el auditorio donde vi a la gente del hermano Allen, aquí esta noche. Brother Allen just left that same auditorium in Louisville. That's Memorial Auditorium. And Gene Dyer was the pianist at the Church of the Open Door, the old synagogue. El hermano Allen acaba de salir de ese mismo auditorio en Louisville. Es el auditorio memorial. Y Jean Dyer era la pianista de la iglesia de la Puerta Abierta, la antigua sinagoga. And so she had seen some great things that the Lord God had did. She told her father, he just said, that's pure psychology. The man's only reading the mind of the people. He just guessed at that. Y entonces, ella había visto algunas cosas tremendas que el Señor Dios había hecho. Ella le contó a su padre. Él solo dijo, eso es pura psicología. El hombre solo está leyendo la mente de las personas. Él solo adivinó eso. She said, Daddy, it can't be a guess every time. He said, it just can't be. Well, he said, Gene, forget that stuff. Ella dijo, papá, no puede adivinarlo cada vez. ¿Ven? Dijo, es que no puede ser. Bueno, dijo él, Jean, olvida ese asunto. And she was engaged to a fine boy that was going to the Baptist seminary at the time. Y ella estaba comprometida con un buen muchacho que iba al seminario bautista en ese momento. She got married and moved over to Rockford, Illinois, to where this boy's home was. And somehow or another, she tried to hold on to her testimony, but the boy went out in secular work. And after a while, got almost away from the Lord. Ella se casó y se mudó a Rockford, Illinois, donde vivía el muchacho. Y de alguna manera u otra, ella se esforzó en mantener su testimonio. Pero el muchacho empezó un trabajo secular. Y después de un tiempo, por poco se aparta del Señor. The girl had a female disorder. She went home to her father. He knew she needed an operation. He found in her what is called, and I don't know the medical term of it, but because I know there's a couple doctors sitting here now. La muchacha tenía un desorden femenino. Ella fue a casa con su padre. Él sabía que ella tenía que operarse. Él le encontró lo que se llama, y no sé el término médico de eso, pero porque sé que hay un par de médicos sentados aquí ahora. So it was called like the chocolate tumor. And it's the inside, when they take it out, he must have spilled some of it, and the cells was malignant. Así que se llamaba algo como tumor de chocolate. Y es un... Internamente cuando lo sacaba, debe haber derramado algo de eso. Y las células eran malignas. And they sewed her up, gave her some x-ray and therapy. So when she got home, she continued on having pain and trouble. Y la cerraron, le dieron unos rayos X y terapia. Y cuando llegó a casa, continuó teniendo dolor y problemas. A year later, she returned for a complete hysterectomy. And when they removed the organs, they found the cancer had went up into the colon and wrapped around. There was nothing could be done. Un año después, volvió para una histerectomía radical. Y cuando le sacaron los órganos, encontraron que el cáncer había subido al colon y lo había envuelto. No había nada que hacer. They tried x-ray again, it didn't work. So they just take her to the hospital and told her she just had a severe female trouble and trying to cure it up. And the girl was dying, her husband knew it. Intentaron con los rayos X de nuevo, pero no funcionó. Y ellos simplemente la llevaron al hospital y solo le dijeron que tenía un problema femenino grave y que trataban de sanarlo.
Y la muchacha se estaba muriendo. Su marido lo sabía. So he came over and he got a hold of some of the books of mine that Jean had read. And so he began to come to the hospital reading them to her. Así que él vino y consiguió algunos de mis libros que Jean había leído, y él comenzó a venir al hospital a leérselos a ella. And when we went in to pray for her, she was telling me about it. And I said, Jean, he's a fine boy. And I didn't want to let I keep the secret, because I knew that she didn't know she had cancer. Y cuando entramos a orar por ella, me lo contó. Yo dije, Jean, él es un buen muchacho. Y no quería decirle. Yo guardé el secreto porque sabía que él, ella no sabía que tenía cáncer. And so, 2 days afterwards, he's going to have a colostomy. So, before taking the girl up, well, they let me come over and pray with her. Y entonces, 2 días después, iban a hacerle una colostomía. Entonces, antes de llevarse a la muchacha, pues, me dejaron pasar y orar con ella. I got her in a room, and as soon as I got there, was an unbelieving nurse on duty. He had 3 nurses, 3-hour shifts. And as soon as we could get rid of the nurse and get her out of the room, so a vision could happen. Estaba con ella en una sala, y tan pronto como entré, había una enfermera incrédula de turno. Tenía 3 enfermeras para 3 turnos. Y tan pronto pudimos deshacernos de la enfermera y sacarla de la habitación para que pudiera venir una visión. And we prayed with her a little while there, and I seen her. She's dark hair. She's only about 36 years old. Dark hair turned gray. She was standing in the vision. Y oramos con ella un rato allí, y yo la vi. Ella tenía el cabello oscuro. Apenas tiene unos 36 años de edad. El cabello oscuro se le había encanecido. Allí estaba de pie, en la visión. I said, Jean, now look, I'm going to be real honest with you. I said, you've been in the meetings long enough to know that I would not tell you nothing in the name of the Lord unless it was so. And I said, now, Jean, you got cancer. Le dije, Jean, ahora mira, voy a ser muy honesto contigo. Dije, has estado en las reuniones lo suficiente para saber que no te diría nada en el nombre del Señor, a menos que así fuera. Le dije, ahora, Jean, tienes cáncer. She said, I suspicioned it, Brother Bram. And I said, that operation day after tomorrow is a colostomy. But don't worry, I've seen from the Lord, you're going to be well. And she just rejoiced. Ella dijo, lo sospechaba, hermano Branham. Y dije, esa operación pasado mañana es una colostomía. Pero no te preocupes. He visto de parte del Señor. Vas a estar bien. Y ella se regocijó. So I went home, and the next day, they were going to a day after, rather, they were going to take her for the colostomy that morning, and they had to wait a few minutes after they had her prepped and so forth and ready to go. Entonces me fui a casa, y al día siguiente el día después, ellos la iban a llevar para la colostomía, esa mañana, y tuvieron que esperar unos minutos después de tenerla preparada, y todo eso, y lista para irse. And there was, she had the regular feeling that a human being should have at that time, and they take her to the bathroom, and she had a complete normal elimination. Y tuvo. Ella tenía la sensación habitual que los seres humanos deberían tener en ese momento. Y la llevaron al baño y tuvo una evacuación completa y normal. The doctor was so astounded. He checked her again. The next morning, they let it go, canceled the operation. Dr. Hume, a very fine specialist surgeon, friend of mine, was going to perform the operation. El médico estaba muy asombrado. La revisó de nuevo. A la mañana siguiente, no la hicieron, cancelaron la operación. El doctor Hume, un muy buen especialista, cirujano, amigo mío, iba a realizar la operación. And the next morning, she had a complete normal elimination again. And her father, Dr. Dyer, called me on the phone, and between sobs, he said, Brother Branham, I've been a critic of what you're talking about. Y a la mañana siguiente tuvo una evacuación completa y normal de nuevo. Y su padre, el doctor Dyer, me llamó por teléfono. Y entre sollozos me dijo, hermano Branham, yo he sido un crítico de lo que usted hablaba. He said, but I'm a believer now.
that the God of Abraham, Isaac, and Jacob still lives. He is, ever was God, he remains God. Él dijo, pero ahora soy un creyente, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob todavía vive. Él siempre fue Dios. Él sigue siendo Dios. And we know that he is just as great here in Tucson as he is anywhere because he's omnipresent, omnipotent, and infinite. And we know that he can do all things. Y sabemos que él es tan grande aquí en Tucson como él lo es en cualquier otro lugar, porque él es omnipresente, omnipotente e infinito. Y sabemos que él puede hacer todas las cosas. Now, to not hold you very long, usually I, very seldom when I, if I was going to preach, well, I'd be sure to get you out within 6 hours. That's a short sermon. Ahora, para no detenerlos mucho tiempo, normalmente, muy rara vez cuando yo, si fuera a predicar, oh, yo me aseguraría de que salgan en no más de unas 6 horas. Ese es un sermón corto. But I'm not going to do that tonight. I got services tomorrow night, next night, and on. We're trying, fixing to go overseas again, the Lord willing, right away. Pero no voy a hacer eso esta noche. Tengo servicios mañana por la noche siguiente y en adelante. Trataremos, nos estamos preparando para ir al extranjero de nuevo, si el Señor quiere, ahora mismo. I want to say to all the people here, friends, that maybe some of you I've met before, and maybe there's many here that I have not met before, I greet you in the name of our Lord Jesus, the Son of God. May His peace ever be with you. Quiero decirles a todas las personas aquí, amigos, que quizás he conocido a algunos de ustedes antes, y tal vez hay muchos aquí que no he conocido antes. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Que su paz esté siempre con ustedes. And speaking sometime in these chapters, it kind of causes people to, like for my minister brothers here, say... Y algunas veces, hablando en estas asambleas, como que hace que las personas, como para mis hermanos ministros aquí, por decir... Somebody said to me one time, said, Billy... What are you hanging around that bunch of businessmen? I thought you was a preacher. Alguien me dijo una vez, dijo, Billy, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces andando con ese grupo de hombres de negocios? Dijo, yo pensaba que eras un predicador. Oh, I said, I am a businessman. He said, a businessman? I said, sure. I said, I didn't know that. I said, yeah, I'm a businessman. Oh, le dije, yo soy un hombre de negocios. Él dijo, ¿un hombre de negocios? Yo dije, seguro. Dijo, yo no sabía eso. Yo dije, sí, yo soy un hombre de negocios. So what kind of business are you in? I said it fast. I said, I'm in the life assurance. Dijo, ¿en qué clase de negocios estás? Lo dije rápido para que él... Dije, estoy en la seguridad de vida. He said, the what? I said, the life assurance. He said, what do you mean? I said, the eternal life assurance. Él dijo, ¿qué? Yo dije, la seguridad de vida. Él dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, la seguridad de vida eterna. If any of you people would like to talk a policy over with me, I'll be glad to see you right at the service. Here for the business. Ahora, si alguno de ustedes quiere hablar de una póliza conmigo, me agradaría verlos en cuanto termine el servicio. Estoy aquí para ese negocio. Remember a friend of mine, Snyder, was his name. We went to school together. And now, insurance. I've got a friend that's the insurance business. Got a brother in the insurance business, but I really don't have any insurance. Recuerdo un amigo mío, su nombre es Snyder. Fuimos juntos a la escuela. Y ahora, con los seguros, tengo un amigo que está en el negocio de los seguros. Tengo un hermano en el negocio de los seguros. Pero yo en realidad no tengo ningún seguro. So, this Wilmer Snyder, a friend of mine, boyhood friend, came up to me not long ago and he said, say, Billy, said, I'd like to talk to you about some insurance. Así que yo, este Wilmer Snyder, un amigo mío, amigo de la infancia, me habló no hace mucho tiempo. Y me dijo, oye, Billy,
Dijo, me gustaría hablar contigo sobre un seguro. I said, now, Wilmer. I said, I'll tell you what, let's talk about hunting. He said, no, I want to talk about insurance. Dije, bueno, Wilmer. Le dije, ¿sabes qué? Hablemos de cacería. Él dijo, no, quiero hablar sobre el seguro. Well, I had said fast for him, too. I said, I got assurance, not insurance. Pues tuve que decírselo rápido también. Le dije, yo tengo seguridad. No seguro, seguridad. ¿Ven ustedes? And my wife looked around at me as if to say, why, are you a little storyteller? She knew and I didn't have any insurance. Y mi esposa me miró como diciendo, vaya, ¿quién quieres engañar? Ella sabía que yo no tenía ningún seguro. And he said, oh, pardon me, Billy. So that's right, your brother is an agent. I know Jesse. And I said, well, I said, this isn't exactly with him. Y él dijo, oh, perdóname, Billy. Dijo, es verdad, tu hermano es un agente. Conozco a Jesse. Y le dije, bueno, dije, no es exactamente con él. He said, what kind of insurance do you have? And I said, I have eternal life. He said, the what? And I said, the eternal life. Él dijo, ¿qué clase de seguro tienes? Y dije, yo dije, tengo vida eterna. Él dijo, ¿la qué? Y yo dije, la vida eterna. Well, he said, I don't believe I ever heard of that company. I said, no, it's strange. Pues, él dijo, no creo haber oído nunca de esa compañía. Dije, no, qué extraño. And I said, here's what it is, Wilmer. I said, it's blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. Y yo dije, esto es lo que es, Wilmer. Dije, es una bendita seguridad. Jesús es mío. Oh, qué anticipo de la gloria divina. Soy un heredero de la salvación, comprado por Dios, nacido de su espíritu, lavado en su sangre. He said, that's awful nice, Billy, but that won't put you out here in a graveyard. Él dijo, eso está muy bien, Billy, pero eso no te pondrá aquí en el cementerio. I said, but it'll get me out. I'm not so bothered about getting in, it's getting out. That's what I'm thinking about. Now, if you got any worry, I'll talk with you about it. Dije, pero me sacará. No me preocupa entrar. Es como salir, en lo que estoy pensando. Ahora, si usted tiene alguna preocupación, hablaré con usted de eso. Just for a little talk from the scripture, though it be businessman, but I've identified myself as a businessman with you. Many of my minister brethren out here I seen rise up a few moments ago. Solo una breve charla de las escrituras, aunque sean hombres de negocios. Pero yo mismo me he identificado como un hombre de negocios con ustedes. Y a muchos de mis hermanos ministros aquí los he visto levantarse hace unos momentos. And so maybe sometime, the Lord willing, I'd like to get with the group and come have a good union meeting with the ministers down here. Y quizá en algún momento, si el Señor quiere, me gustaría reunirme con el grupo para tener una buena reunión de unidad con los ministros que están aquí. I know one little brother here. I met him a while. Whittle, I believe, was his name. We were out together one time. Now, I mispronounced that too. He let me know that was all right. Yo conozco un hermanito aquí. Lo conozco. Whittle. Creo que era su nombre. Salimos juntos una vez. Ahora también pronuncié mal eso. Me dijo que no hay problema. And so, my name is Branham, you know. Someone said to me, said, are Brother Branham, are you any relation to Abraham? I said, his son. Y así que mi nombre es Branham. Ustedes saben, alguien me habló, dijo, es hermano Branham. ¿Es usted pariente de Abraham? Dije, su hijo. Father of nations. Being dead in Christ, we are Abraham's seed and heir with him according to the promise. That's the scripture.
Padre de muchas gentes, al estar muertos en Cristo, linaje de Abraham somos y herederos con él según la promesa. Esa es la escritura. Now, I don't have the time to hold you here to preach because the Ramada would never let you have it again. Ahora no tengo el tiempo suficiente para predicarles aquí, porque el Ramada nunca los dejaría usarlo de nuevo. So, I remember when I first come among the Pentecostal people years ago, Mishawaka. Y recuerdo la primera vez que estuve con el pueblo pentecostal, hace años, estaba en Mishawaka. There was two groups of them. One was called PAFW, another PAJC, I believe. Había dos grupos de ellos. Uno se llamaba la PADW, el otro PADJC, creo. And they had their convention in the Northlands because there was segregation, and so the colored brethren could attend the meeting. Y ellos tenían su convención en las tierras del norte porque había segregación, y así los hermanos de color podían asistir a la reunión. I watched them all day, how peculiar, no more church matters, sitting there, and we Baptists, you know, we kind of try to act kind of churchy in church. Los observé todo el día, cuán peculiar, sin formalidades de iglesia. Vaya, yo estaba sentado allí, y nosotros los bautistas, ustedes saben, tratamos de actuar muy a la iglesia, en la iglesia. But these fellows didn't have any Baptist manners at all, or any church manners. They'd run, scream, shout, get blue in the face, and And so I began to notice the way they were carrying on. Pero estos individuos no tenían formalidades bautistas en lo absoluto, ni ninguna formalidad de iglesia. Corrían, gritaban, daban alaridos, el rostro se les colocaba azul. Y yo pensé, vaya, vaya. Y comencé a fijarme en la forma en que se comportaban. So he said, all ministers on the platform, every minister, no matter what denomination, come up on the platform for this evening. About 500 of us, 70 on the platform. Y entonces él dijo, todos los ministros a la plataforma, todos los ministros, sin importar la denominación, suban a la plataforma esta noche. Éramos unos 500 sentados en la plataforma. So he said, just raise up, say your name, sit down. I come by mine, I said my name, sit down, on down. Y él dijo, solo levántense y digan su nombre y siéntense. Yo pasé el mío, yo dije mi nombre, me senté. Y así los demás. After a while, they had a man that had some fine preachers that day. Oh, there's really scholars, real man. Después de un rato pasó un hombre. Habían pasado algunos buenos predicadores ese día. Oh, eran realmente eruditos y hombres de verdad. And I know I had no business up there with my seventh grade education standing before those fellows when he's going to talk on theology. Y yo sabía que no tenía nada que hacer allí, con mi educación de séptimo grado, parado frente a esos individuos, cuando ellos hablaban de teología. But I thought, well, for this evening meeting, they'll certainly have their most foremost speaker for the evening. Y pensé, pues, para esta reunión de la tarde, seguramente tendrán al predicador más destacado para la noche. And so, after a while, they said, Elder, somebody was going to speak. And an old colored man came out, and he looked to be about 85 years old. Y después de un rato, dijeron que el anciano tal iba a predicar. Era un hombre viejo, de color, que pasó, y parecía tener unos 85 años. And he had one of those old long, what we used to call down in the South, preacher coats, you know, a kind of a swallowtail, you know, the strips up and down it. Y llevaba puesto uno de esos viejos y largos, lo que solíamos llamar en el sur, abrigos de predicador. Ustedes saben, como con cola de golondrina, ¿saben? Con las franjas arriba y abajo. A little rim of white hair around his head. And he had to lead the old fellow out, he's so old. Tenía un pequeño borde de cabello canoso alrededor de la cabeza. Y él tuvo que ayudar al viejito. Era demasiado anciano. He got out there and took his text from over in Job. He said, what was you when I laid the foundation of the world? Declare unto me where the fastened. Y pasó allí y tomó su texto de Job. Dijo, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber. ¿Dónde están fundadas? So when the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy. He said, what was you? God talking to Job. Dijo, cuando alababan todas las estrellas del alba,
y se regocijaban los hijos de Dios, dijo, ¿dónde estabas? Dios hablándole a Job. Well, all the brethren that day have been preaching about the life of Christ and the coming of John, preaching the way between and so forth, very scholarly. Bueno, todos los hermanos ese día habían estado predicando sobre la vida de Cristo y la venida de Juan, abriendo el camino entre eso y demás. Muy eruditos. But this old man didn't preach about anything was that going on down here on the earth. He took him up back under about 10 million years before the world was ever formed. Pero este anciano no predicó sobre nada de lo que estaba pasando aquí abajo en la tierra. Lo tomó a él de allá atrás, unos 10 millones de años antes de que el mundo se formara. And brought him what was taken on in heaven and come down the horizontal rainbow. He'd done that all in about 5 minutes and one breath, looked like. Y lo trajo a él, lo que estaba sucediendo en el cielo. Y luego bajó por el arco iris horizontal. Hizo todo eso en unos 5 minutos, en un suspiro, pareció. When he got through, he jumped up in the air about 3 feet, looked to me like, and kicked his heels together, come clipping around there, and he had twice as much room as I got. Cuando terminó, saltó en el aire como a 1 metro de altura, me pareció a mí, algo así, y golpeó sus tacos, vino taconeando por allí, y tenía el doble de espacio que yo aquí. He said, you just ain't got enough room up here for me to preach, and he sat down. Él dijo, no tienen suficiente espacio aquí para yo predicar. Y se sentó. I thought, that's what I need. If that'll make an old man feel like that, what would it do me if I ever found that fountain of youth? Pensé, eso es lo que yo necesito. Si eso hace que un anciano se sienta así, ¿qué me haría a mí si alguna vez encontrara esa fuente de la juventud? An old man 85 years old and could act like that. Oh my, he came out there, he's kind of holy, but I noticed when that spirit struck him, he renewed his youth like the eagle. Un anciano de 85 años y podía actuar así. Pues vaya, él salió allá y estaba como impedido. Pero me fijé que cuando ese espíritu lo tomó, se rejuveneció como el águila. Ustedes saben. Now, over in the book of St. Luke, I would like to read just a little verse or two for just a few words here to blend in with something that's been said and all together in the hymns that's been sang. Ahora, en el libro de San Lucas, me gustaría leer un pequeño versículo o dos, solo para unas pocas palabras aquí, para añadirlas con algo que se ha dicho y con todo, y los himnos que se han cantado. And the Lord add his blessings to the reading. St. Luke 19. Y que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de San Lucas 19. And Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was a chief among the publicans, and he was rich. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, and he sought to see Jesus, who he was, and could not because of the press. He was a little statue. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía, por causa de la multitud. Era de pequeña estatura. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. It must have been an awful bad night. The little fellow hadn't slept at all. He just rolled and tossed around all night. Debe haber sido una noche terrible. El pequeño no había dormido nada. Se había dado vueltas y vueltas toda la noche. We're all acquainted with those kinds of nights. Can't rest, can't go to sleep.
And you just rolled all night, tossing around. Todos conocemos ese tipo de noche. No descansamos. No logramos dormir. Y dio vueltas toda la noche, moviéndose. You know, his wife, Rebecca, she was a believer. And she was interested in her husband, who had a business in Jericho. And he belonged to many societies of that day, no doubt. Saben, su esposa Rebeca, ella era una creyente. Y ella se preocupaba por su marido, quien tenía un negocio en Jericó. Y él pertenecía a muchas sociedades de esa época, sin duda. And Rebecca had got acquainted with a prophet named Jesus of Nazareth, who they claimed to be the Son of God. And she was interested in her husband meeting this man. Y Rebeca había conocido a un profeta llamado Jesús de Nazaret, de quien decían ser el Hijo de Dios. Y estaba interesada en que su marido conociera a este hombre. Because she knew that the Jewish people had been taught that if a man was a prophet, that what he said would come to pass. But if what he said did not come to pass, then don't hear him. Porque ella sabía que el pueblo judío había sido enseñado que si un hombre era un profeta, lo que él decía acontecería. Pero si lo que él decía no acontecía, entonces no escucharlo. God had left that word to them by his prophets. That's how a prophet was identified. Dios les había dejado esa palabra por medio de sus profetas. Así es como se identificaba a un profeta. The great lawgiver Moses, he also had left the commandment, "The Lord your God shall raise up a prophet like unto me. It shall come to pass that whosoever shall not hear this prophet will be cut off from among the people." Y el gran dador de la ley, Moisés, también había dejado un mandamiento. Jehová vuestro Dios levantará profeta, como yo. Mas cualquiera que no oyere a este profeta, será desarraigado de entre el pueblo. And Rebecca was fully persuaded when she seen Jesus of Nazareth could stand and tell the persons the things that were in their heart. Y Rebeca estaba completamente convencida cuando vio a Jesús de Nazaret que podía pararse y decirle a las personas lo que había en su corazón. Predict things that was to happen come just exactly the way he said it. Never fail one time. And he was correctly on the word of God. She believed it. Predecir cosas que iban a suceder y pasar exactamente como él lo dijo. Nunca falló ni una sola vez. Y él estaba correcto en la palabra de Dios. Ella lo creyó. But Zacchaeus, her husband, had got mixed up. Well, the real truth of it was, he had never seen Jesus. And truly, that's a bad thing to try to judge a man before you hear him. Should never do that. Pero Zaqueo, su marido, se había confundido. Y, pues, la verdad era que, en realidad, él nunca había visto a Jesús. Y eso, en realidad, es algo muy grave. Tratar de juzgar a un hombre antes de escucharlo. Nunca se debía hacer eso. Many times we are still guilty of that in this day. We hear of a man, and before we even talk to him, we done passed our opinion on him. But somebody else's opinion. And it's not a good thing. We ought to go see for ourselves. Muchas veces todavía somos culpables de eso. En este día, oímos de un hombre y antes de hablar con él, nosotros aún ya expresamos nuestra opinión sobre él, según la opinión de alguien más. Y eso no es bueno. Deberíamos ir, verlo por nosotros mismos. Like it was said one time, could any good thing come out of Nazareth? Como dijeron una vez, ¿de Nazaret pudiera salir algo bueno? When Philip had went to see Nathanael and found him under a tree, and he said, "Come see who we found, Jesus of Nazareth, the son of Joseph." Cuando Felipe fue a ver a Natanael y lo encontró bajo un árbol, y él dijo,
Vengan, vean a quien hallamos, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. He said, now could there be any good thing come out of Nazareth? He gave him one of the best words that he could have given, come see. Don't sit home and criticize, come see for yourself. Él dijo, ahora, ¿de Nazaret podría salir algo bueno? Él le dio una de las mejores respuestas que pudo haberle dado. Ven y ve. No se quede en casa criticando. Venga, véalo usted mismo. And when he came, Jesus saw him coming up. He said, behold an Israelite in whom there is no guile. Y cuando vino, Jesús lo vio acercarse. Él dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. He said, Rabbi, which means teacher, when did you know me? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. That was enough. Él dijo, Rabí, que significa maestro, ¿desde cuándo me conoces? Él respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Eso fue suficiente. Said, Rabbi, thou art the Son of God. Thou art the King of Israel, because he saw the very word that Moses had said would take place. They hadn't had a prophet for 400 years, and here was a man exactly on the word. Dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Porque él vio la misma palabra que Moisés había dicho que sucedería. No habían tenido un profeta en 400 años. Y aquí estaba un hombre exactamente en la palabra. How that little woman at the well of Samaria must have felt when she came out to get some water one day. And there sat a man, a Jew. He must have looked about 50 years old, although he's only 30. His work must have brought him down. ¿Cómo debió sentirse esa mujercita del pozo de Samaria cuando salió a buscar agua un día y allí estaba un hombre, un judío? Él debió parecer de unos 50 años, aunque solo tenía 30. Su trabajo debió haberlo debilitado. When they were having the feast of tabernacles, they were all rejoicing, and Jesus cried, as it was quoted a while ago, come unto me. Cuando estaban teniendo la fiesta de los tabernáculos, todos se regocijaban, y Jesús alzó la voz, como se dijo hace un rato, venid a mí. So then he began to give his great lecture, and the Jews said to him, do you mean you've seen Abraham, and you're a man not over 50 years old? Say you've seen Abraham, now we know you're mad. And the word mad there means crazy. Y entonces, él comenzó a dar su gran sermón, y los judíos le dijeron, ¿quieres decir que tú has visto a Abraham? Y tú eres un hombre que no tiene más de 50 años. ¿Dices que has visto a Abraham? Ahora sabemos que estás loco. Y la palabra loco allí significa demencia. We know you're crazy, you got a devil. He said, before Abraham was, I am. That was I am that spoke to Moses in the burning bush. Sabemos que estás loco, tienes un demonio. Él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ese era el yo soy que le habló a Moisés en la zarza ardiente. And we noticed that when he was setting, he had need go by Samaria because Israel had heard the message and he was coming now to the three races, the Jews, Gentiles, and Samaritans, Ham, Shem, and Japheth's people. Y notamos que cuando estaba a él, le era necesario pasar por Samaria, pues Israel había escuchado el mensaje. Y él venía ahora a las tres razas, los judíos, los gentiles y los samaritanos, los descendientes de Ham, Shem, y Japheth. And the gospel must be introduced to them, and he come to the city called Sychar. And there, sitting on the well, and sent his disciples into the city to get food. Y él, el evangelio se debe presentar a ellos. Y vino a la ciudad llamada Sicar, y allí se sentó junto al pozo, y envió a sus discípulos a la ciudad para conseguir alimento. A little woman came out. We'd call her today, well, maybe the red light, some foul name, you know what I mean. Y salió una mujercita.
la llamaríamos hoy, pues, quizás de la luz roja, un hombre malo. Ustedes saben lo que quiero decir. And so she seen Jesus, I mean she never saw Jesus sitting over just an ordinary Jewish man sitting against the wall of the little well out the end of the street of the where the city come to get their water, and this little fellow sitting there unnoticed. Y entonces ella vio a Jesús. Quiero decir, nunca vio a Jesús sentado allá. Solo un hombre judío común sentado contra la pared del pequeño pozo al final de la calle de la donde la ciudad venía a buscar su agua. Este pequeño individuo sentado allá, ignorado. She came up maybe about 11 o'clock in the day to get the water, the family's water for the day, and she let down the bucket to get it. And before she could wind it up, she heard someone say, "Bring me a drink." Ella salió quizás cerca de las 11 del día para buscar el agua de la familia para el día, y bajó la cubeta para sacarla, y antes de que pudiera subirla, oyó a alguien decir, "Dame a mí de beber." She looked over and seen it was a Jew. And she might have said something like this, "Sir, it's not customary for you to say such a thing. I am a Samaritan, you're a Jew. We have no, there's a segregation here. We don't have such dealings with each other." Ella miró y vio que era un judío y pudo haber dicho algo así. "Señor, no tenemos costumbre que ustedes digan tal cosa. Yo soy samaritana, usted es judío, y no tenemos, hay segregación aquí. No tenemos ese tipo de trato entre nosotros." And he went to speaking. The course went on about whether she worshiped at Jerusalem. He said, "We Jews know what we worship. For salvation is of the Jews." Y él comenzó a hablar. Continuó la conversación sobre si ella adoraba en Jerusalén. Él dijo, "Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos." And the course went on for a while, and after a while he said to her, "Go get your husband and come here." She said, "I have no husband." Y la conversación continuó por un rato. Y luego él le dijo a ella, "Ve, trae a tu marido y ven acá." Ella dijo, "No tengo marido." Said, "You have said the truth. Or you've had five husbands, and the one you're living with now is not your husband." Dijo, "Has dicho la verdad, porque cinco maridos has tenido, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido." She said, "Sir, I perceive that you're a prophet. I see they hadn't had a prophet for 400 years, since Malachi. Said, I perceive that you are a prophet." Ella dijo, "Señor, me parece que tú eres un profeta. Ahora, ven, ellos no habían tenido un profeta en 400 años, desde Malaquías." Dijo, "Me parece que tú eres un profeta." We know when Messiah cometh, he'll tell us these things. That would be the sign of a prophet. When Messiah cometh, he'll tell us these things. Sabemos que cuando el Mesías venga, nos declarará estas cosas. Esa sería la señal de un profeta. Cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Jesus said, "I'm he that speaks with you." She ran into the city and said, "Come see a man that told me the things that I've done. Isn't this the very Messiah?" Jesús dijo, "Yo soy él, el que habla contigo." Ella corrió a la ciudad y dijo, "Venid, ved a un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías?" How that light first broke forth upon a little woman in that condition. ¿Cómo esa luz se manifestó por primera vez en una pequeña mujer en esa condición? What a rebuke it was to those priests of the temple of that day who seen him do that same thing and called him Beelzebub, a devil, unclean spirit doing these works, when the scripture so plainly vindicating that it would be the Messiah. ¿Qué reprensión fue aquello para esos sacerdotes del templo de ese día que lo vieron hacer lo mismo y le llamaron Belcebú, un diablo, un espíritu inmundo que hacía estas obras, cuando la Escritura tan claramente vindicaba que sería el Mesías? Now we
Rebecca had seen all this, and she was anxious that her husband could once set where Jesus of Nazareth was, and she understood that he was to be in Jericho, her city, that day. Ahora, nosotros, Rebeca había visto todo esto y estaba ansiosa de que su marido pudiera sentarse donde estuviera Jesús de Nazaret. Y ella supo que él iba a estar en Jericó, su ciudad, ese día. And she got to praying for him. Now, I hope these many Rebeccas here tonight that you will pray for your husband that sometime Jesus will pass their way. And she prayed all night as we'd make it a drama. Y ella empezó a orar por él. Espero que haya muchas Rebecas aquí esta noche. Que ustedes oren por su marido, para que Jesús alguna vez les pase por su camino. Y ella había orado toda la noche al relatarlo nosotros como un drama. And you know, when someone goes to praying for you sincerely, you don't get no rest. You can tell there's something is taking place. Y saben, cuando alguien ora por usted sinceramente, uno no descansa. Se nota que algo está pasando. And then towards morning, we'd say Zacchaeus had a habit of getting up rather late, because perhaps we'll say he had a restaurant and he let his management and so forth take care of this business. Y luego por la mañana, digamos que Zaqueo tenía la costumbre de levantarse más bien tarde, porque quizás digamos que él tenía un restaurante y dejó que su gerencia y demás se ocupara de este negocio. But that morning he got up real early, groomed himself real nice, and put on his best garments. And Rebecca, after praying through the night and seeing he was very restless. Pero esa mañana él se levantó muy temprano, se arregló muy bien y se puso su mejor manto. Y Rebecca, después de orar toda la noche y viendo que él estaba muy inquieto. And listen, Rebecca, when you see your Zacchaeus getting kind of restless, just remember God's answering prayer. You see, that's the way it happens. Y escuche, Rebeca, cuando usted vea a su Zaqueo ponerse algo inquieto, solo recuerde, Dios está respondiendo a la oración, ¿ve? Así sucede. When you see him getting so he can't give you a good word, just remember, keep holding on. It isn't long till God's going to pass him by that way. Cuando usted lo ve ponerse así, como que está molesto, solo recuerde, siga aferrada. No tardará mucho hasta que Dios le pase por ese camino. He got real restless. When he is up, put on his best garments, and I can see Rebecca turn over and say, Zacchaeus, you're up very early this morning, my dear. Él se inquietó mucho. Cuando se levantó, se puso su mejor manto. Y puedo ver a Rebecca voltearse y decir, Zaqueo, te has levantado muy temprano esta mañana, cariño. Oh, yes, I just thought I'd step out for a bit of fresh air. Oh, sí. Yo solo, sabes, yo solo pensé en salir por un poco de aire fresco. He had on his mind, I couldn't get that fellow off of my mind. You know what I'm going to do? I'm going to go down there to the gate where he comes in. And when he comes in that gate, I'm going to give him a piece of my mind. Pero lo que él estaba pensando era, no puedo dejar de pensar en ese sujeto. ¿Saben lo que haré? Iré allá a la puerta por donde él entre. Y cuando él pase por esa puerta, le haré saber lo que pienso. For having my wife out these meetings and carrying on like this, I'm going to tell him what I think about him. Por tener a mi esposa fuera en estas reuniones y comportarse así, voy a decirle lo que pienso de él. You know, usually people build up that kind of a complex, you know, just on hearing something. Saben, normalmente las personas crean ese tipo de complejo. Ustedes saben, solo al escuchar algo. So he got all groomed, he slipped down, he looked back up the house and see if there was anybody looking, and seemed like nobody's looking, but Rebecca was watching through the crack of the window.
Seeing what he did. Entonces, él se arregló. Se fue discretamente. Miró atrás hacia la casa para ver si alguien estaba mirando. Y parecía que nadie estaba mirando. Pero Rebeca estaba mirando por la rendija de la ventana, viendo lo que él hacía. And instead of turning down towards his restaurant, he went down towards Straight Street. You know, you usually find Jesus on Straight Street. Y en lugar de dirigirse hacia su restaurante, se fue hacia la calle recta. Saben, por lo general, encuentran a Jesús en la calle recta. Así es. Straight in your business. You want to find him, be honest. Be sincere. Be straight with God and with man. Be straight with your neighbor. Recto en sus negocios. Si usted quiere encontrarlo a él, sea honesto. Sea sincero. Sea recto con Dios y con los hombres. Sea recto con su prójimo. So he slips down the street because he knew he was to enter at this certain gate. He'd been delayed a bit that morning because two blind men needed healing, as the scripture tells us. And he had healed those. Y él se fue por la calle discretamente porque sabía que él iba a entrar por esta cierta puerta. Él se había retrasado un poco esa mañana porque dos ciegos necesitaban sanidad, según nos dice la Escritura, y él los había sanado. And when he got down to the gate where Jesus was supposed to come in, you know, the Bible said he was kind of short in stature. Y cuando él llegó a la puerta donde se suponía que Jesús iba a entrar, ustedes saben, la Biblia dice que él era más bien pequeño, de estatura. And when he got there, some of those great big people were standing there, and he couldn't even get a place to get up to see. It's hanging on the walls and everywhere. Y cuando llegó allí, algunas de esas personas altas estaban paradas allí, y él ni siquiera pudo conseguir un lugar para subirse a verlo a él. Estaban sobre las paredes y en todas partes. You know, there's something about it that when Jesus comes around, it always tracks an attention somehow. They were there ready to sing Hosanna. ¿Saben? Hay algo especial. Que cuando Jesús viene, siempre atrae la atención de alguna manera. Ellos estaban allí, listos para cantar Hosanna. And he said, I'll never be noticed, sure, and I won't be able to notice him, because he'll walk perhaps in the middle of the street with the bodyguard, and I won't be able to see this fellow. Y ellos dijo, bueno, nadie va a verme aquí. Y yo no podré verlo a él porque él pasará quizás por en medio de la calle con un guardaespaldas y no podré ver a este individuo. But I do not believe that he's a prophet because I've been taught that the days of prophecy and the days of miracles is past. You know, time hasn't changed too much since then. Pero yo no creo que él sea un profeta. Porque me han enseñado que los días de las profecías y los días de los milagros han pasado. ¿Saben? Los tiempos no han cambiado mucho desde entonces. If God ever was God, he's still God. If he isn't, then he never was God. You can't just say he's God one time and not God the next. Si Dios alguna vez fue Dios, él todavía es Dios. Si no lo es, entonces nunca fue Dios. Usted no puede decir que es Dios una vez y no es Dios la próxima vez. He doesn't get older. He can't change his mind. He's got to stay with his decisions. Therefore, you can rest assured that what he said, that he'll do. Él no envejece. Él no puede cambiar su mente. Él tiene que mantener sus decisiones. Por lo tanto, usted puede estar confiado en que lo que él dijo, él lo hará. That's what Abraham believed God. Call things which are contrary as though they were not. The things that seem real, what his eyes could see, but it was contrary to the word of God, and he didn't even look at them. Eso es lo que Abraham creyó a Dios. Llamó las cosas que eran contrarias como si no fuesen. Las cosas que parecían reales, lo que sus ojos podían ver. Pero que era contrario a la palabra de Dios. Y él no, ni siquiera las miró. He called them as they were not. He believed God. He never just held on for one day.
He went on down through life 25 years before Isaac was ever born. And he got stronger all the time. Él las consideró como si no existiesen. Él le creyó a Dios. Y no se aferró solamente por un día. Continuó por su vida 25 años antes de que Isaac naciera. Y se fortaleció más cada vez. We today claim to be by grace and by the mercy and the adoption of by Christ that we become the seed of Abraham and we can't trust God 24 hours. Hoy afirmamos ser por gracia y por la misericordia y la adopción de Cristo que llegamos a ser la simiente de Abraham y no podemos confiar en Dios ni por 24 horas. But the real seed of Abraham takes a hold of God's word and nothing's going to move him from it. Pero la verdadera simiente de Abraham se apodera de la palabra de Dios y nada la va a mover de ella. God told Abraham when he was 75 years old and Sarah was 65, he's going to have a baby. Well, they went and got all the pins and burdine, got ready for it. That's right. Well, nothing going to stop them, they know it. Dios le dijo a Abraham cuando él tenía 75 años y Sara 65, que iban a tener un bebé. Pues fueron y consiguieron todos los prendedores y cositas, y se prepararon para eso. Así es. No había nada que los detuviera. Ellos lo sabían. The first 28 days passed, he said, how you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we're going to have it anyhow. How do you know God said so? That settles it. Pasaron los primeros 28 días. Él dijo, ¿cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Gloria a Dios, seguro que lo vamos a tener. ¿Cómo lo sabes? Dios así lo dijo. Asunto terminado. The next month, how do you feel? There's no difference. Well, it's a greater miracle than ever now. It's 2 months late, see? Al mes siguiente, ¿cómo te sientes? No hay nada diferente. Bueno, ahora es un milagro más grande que nunca. Es un retraso de 2 meses. ¿Ven? 25 years. How you feeling, Sarah? No different. Glory to God, we'll have it anyhow. God said so. 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? Nada diferente. Gloria a Dios. Seguro que vamos a tenerlo. Dios así lo dijo. And then we call ourselves the seed of Abraham. What God says, God is able to perform to do what he said he would do. I can't keep my word all time. You can't neither. But he has to be God. Y luego decimos que nosotros somos la simiente de Abraham. Lo que Dios dice, Dios puede hacer. Cumplir lo que él dijo que haría. Yo no puedo cumplir mi palabra todo el tiempo. Usted tampoco puede. Pero él tiene que hacerlo para ser Dios. So, we find out that this man did not believe that. This little businessman of the city of Jericho. He had a great business. And he thought he was doing all right. And he had favor with the priest and with the synagogue. Así que vemos que este hombre no creía eso. Este pequeño hombre de negocios de la ciudad de Jericó. Él tenía un gran negocio. Pensaba que le iba bien. Tenía el favor de los sacerdotes y de la sinagoga. He had favor with the churches and the Kiwanis and many of the organizations of that day, as we would say. Still, that doesn't mean God yet. Tenía el favor de las iglesias y de los kiwanis y de muchas de las organizaciones de la época, como diríamos. Y con todo, eso no significa que era Dios todavía. Prosperity never means God always. Sometimes it's vice versa. La prosperidad no siempre significa que es Dios. A veces es lo contrario. God said when he was sitting in the field, told Israel in her own blood, then she was willing to serve him, but when she got sufficient, she thought she was, then didn't want more to do with him. Turned her back upon him. Dios dijo cuando estabas en el campo, le dijo a Israel, ella en su propia sangre, entonces estaba dispuesta a servirle a él, pero cuando llegó a ser suficiente, que pensó que lo era, entonces no quiso saber más de él. Le dio la espalda. Isaiah got that example from Uzziah, the king, because Uzziah was a great man. As long as he kept
humble before God. He never played politics. He stayed with God, and God blessed him. His kingdom was next to Solomon's. Isaías tuvo ese ejemplo del rey Usías, porque Usías fue un gran hombre mientras se mantuvo humilde delante de Dios. Él no jugó a la política, se quedó con Dios, y Dios lo bendijo. Su reino fue como el de Salomón. But when he got self-centered, that's what's the trouble with the people today. Don't you never let that happen to this businessman's organization, or you're gone to the dust, like the rest of them. Pero cuando se volvió egocéntrico, ese es el problema con las personas hoy en día. No dejen que eso le suceda a esta organización de hombres de negocios, o terminarán en el polvo como las otras. Whenever a people gets to a place, the prosperity begins to blind their eyes from the Word of God, they're on the rocks. Cada vez que alguien llega al punto que en que la prosperidad comienza a cegarle los ojos de la palabra de Dios, están acabados. Isaiah was a great man, but he tried to take the place of a preacher one day to go in and burn incense, and the high priest with scores of other priests come told him, "You're not supposed to do that. You're a layman." Usías fue un gran hombre, pero quiso tomar el lugar de un predicador un día para entrar y ofrecer incienso. Y el sumo sacerdote, con decenas de otros sacerdotes, vinieron y le dijeron, usted no tiene por qué hacer eso. Usted es un laico. You businessmen remember that too. We preachers have enough hard time keeping this thing straight. It's not for laymen. Laymen has their part, but the pulpit's for the minister. It's ordained. God sits in the church man for these things. Y ustedes, hombres de negocios, también recuerden eso. A nosotros los predicadores ya nos cuesta bastante mantener esta cosa en orden. No es para los laicos. Los laicos tienen su parte, pero el púlpito es para el ministro ordenado. Dios coloca hombres en la iglesia para estas cosas. And then we find out that he took the censer and went in anyhow, and God struck him with leprosy, and he died a leper. Y luego vemos que él tomó el incienso de todos modos y entró. Y Dios lo hirió con lepra, y él murió como un leproso. See, when we get exalted up, Zacchaeus is almost in that condition. He was prosperous. He stood in good with the rabbi. He stood in good with all the societies. So he thought if he got in some trouble, he'd get backed up. The Sanhedrin was right for him. ¿Ven? Cuando nos exaltamos, Zaqueo estaba casi en esa condición. Era próspero, se llevaba bien con el rabino, se llevaba bien con todas las organizaciones. Y pensó que si se metía en algún problema, tendría respaldo. El Sanedrín estaba a su favor. He stands at the gate, he's going to do something now. He's going to walk out and take this guy and tell him to his face, "You're a false prophet." Él se para en la puerta y está listo ahora para hacer algo. Él dará un paso al frente y tomará a este sujeto y le dirá en su cara, eres un falso profeta. Nothing to you. You're just only taking a mental telepathy and deceiving the people. See, you never stop to read the word. That's where the mistake's made today. Eres un fraude. Solo estás usando telepatía mental y engañando al pueblo. ¿Ven? Él nunca se detuvo a leer la palabra. Ese es el error hoy en día. If Israel would have did that instead of doing what they did, they'd been better off today. But they had to be done that way. It had to be fulfilled. Their eyes to be blinded that we would have an opportunity. If it hadn't been for that, where would we been? Notice. Si Israel hubiera hecho eso en lugar de lo que hizo, estaría mejor hoy. Pero así tenían que hacerlo. Tenía que cumplirse. Debían ser cegados para que nosotros tuviéramos una oportunidad. Si no hubiera sido por eso, ¿dónde estaríamos? Fíjense. But when he got there, he finds out that he can't even see nothing. He can't see the street. There's just so many people gathered around everywhere. Pero cuando llegó allí, se da cuenta que él no pudo ver nada. No pudo ver la calle. Hay tanta gente reunida alrededor en todas partes. So he thinks, you know what? He's going up. They tell me Rebecca told me that today he was going to eat it at Lubinsky. I hope there's no Lubinsky here. But his restaurant, his competitor.
Y piensa, ¿saben qué? Él va a ir. Me dicen, Rebeca me dijo que hoy él iba a comer donde Lavinsky. Espero que no haya un Lavinsky aquí, pero a su restaurante, su competencia. Ajá. So he's going to eat over to his restaurant, perhaps. So I know to get there, we'll have to go down, turn off a straight street here down Hallelujah Avenue, we call it. I'm crude names, but I'll just do that to make my drama. Así que él iba a comer en su restaurante, quizás. Y sé que para llegar allí tendremos que bajar, doblar en la calle recta, aquí, bajar por la avenida Aleluya. Así la llamaremos. Son nombres burdos, pero solo lo hago para presentar mi drama. And we have to turn the corner here off a straight street to Hallelujah Avenue. You just keep that street long enough and you'll get on Hallelujah Avenue. Just stay straight. Y hay que doblar la esquina aquí, en la calle recta, hacia la avenida Aleluya. Solo sigan por esa calle lo suficiente y llegarán a la avenida Aleluya. Solo sigan derecho. So he goes down quickly, he said, I'm little in stature, groomed his little self, pulled his beard down, seen his perfume just right, his nails all polished. Entonces, él va rápidamente, él dijo, soy pequeño de estatura. El pequeño se arregló, peinó su barba, vio que estuviera bien perfumado, en las uñas bien pulidas. Stood on the corner, said, I'll see him when he passes by, and I'll tell him what I think of him when he passes by. So he stands on the corner. Se paró en la esquina, dijo, lo veré cuando pase por aquí, y le diré lo que pienso de él cuando pase. Entonces se paró en la esquina. He got to thinking, you know what? That same group will follow him. They'll be right here, and they'll just, well, I'm so little, I'll never be able to see him. So I won't do much good standing here. I won't be no better off here than I was down there. Y se puso a pensar, ¿sabes qué? Ese mismo grupo lo estará siguiendo. Estarán aquí mismo, y ellos, soy tan pequeño que no podré verlo. Así que no servirá de mucho pararme aquí. No estaré mejor aquí de lo que estaba por allá. And you know, believe what I'll do? Here's a sycamore tree standing here. So I believe I'll just get up in this sycamore tree, and then I'll be able to see him and get a good look at him when he passes by. ¿Y saben lo que creo que haré? Aquí hay un árbol sicómoro, así que creo que me subiré a este sicómoro, y entonces podré verlo a él, y verlo bien cuando él pase por aquí. So he'll never see me up there in a tree, and there's a limb that runs out there, and I'll just sit around that limb and watch him when he comes in view and when he goes out of view. And I'll get a good look at this fellow. Y él no va a verme allá arriba en ese árbol, y hay una rama que sale hacia allá, y me haré justo en esa rama y lo observaré cuando él venga. Y cuando pase de vista, voy a poder darle un buen vistazo a este individuo. And so, first thing you know, he began to try to see how high the first limb was, and it was a little out of his reach. Así que, lo primero, él comenzó a ver qué tan alta estaba la primera rama, y estaba un poco fuera de su alcance. You know, really the first step is just a little out of our reach. We have to accept it by faith. It's just a little more than the human mind can explain. ¿Saben? En realidad, siempre el primer paso está un poco fuera de nuestro alcance. Tenemos que aceptarlo por fe, sí. Eso es un poco más de lo que la mente humana puede explicar. You can't explain God. If you do, then he's no more accepted by faith. You have to believe him. He that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek after him. Uno no puede explicar a Dios. Si se pudiera, entonces él ya no podría ser aceptado por fe. Usted tiene que creerle a él. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y un galardonador de los que le buscan. So we find this notable little fellow, one of the businessmen of the city. He said, now how will I get up? And perhaps maybe the garbage disposal hadn't come by that morning. And there was some cans sitting in the corner full of in the city. Entonces, hallamos a este hombrecito destacado, uno de los hombres de negocios de la ciudad. Él dijo, ahora,
¿Cómo me subiré? Y quizás el recolector de la basura no había pasado por allí esa mañana. Y había algunos botes en la esquina, llenos de desperdicio de la ciudad. So he said, if I could get a hold of that can, I could reach up and get a hold of the limb. Strange how God gets man to do things ridiculous. Y ellos, él dijo, si pudiera traer ese bote, pudiera alcanzar y agarrar la rama. Es extraño cómo Dios hace que las personas hagan cosas ridículas. So, but you know, if you're determined you want to see Jesus, you'll do things ridiculous. If you're determined you want to, you're really sincere, you want to really know what it's all about. Y, pero, ¿saben? Si usted está decidido a querer ver a Jesús, usted hará cosas ridículas. Si usted está decidido que quiere, si usted es realmente sincero, usted quiere saber realmente de qué se trata todo eso. And that was Zacchaeus' opinion. He wanted to find out what all this was about he'd been hearing. Y esa fue la opinión de Zaqueo. Quería saber de qué se trataba todo esto, de lo que había estado escuchando. So he says, now there's nobody around. So I'll slip over and get a hold of the garbage can and pull it out here and get out here to the tree, and then I can get up on the first limb and get up over the street when he passes by. Y él dice, pues no hay nadie alrededor, así que me acercaré y tomaré el bote de la basura y lo traeré aquí. Y llegaré hasta el árbol y podré subirme a la primera rama y estar sobre la calle cuando él pase. But when he started to pull the can, it was too heavy for him to pull. He was kind of a short man, small in stature. The only thing to do then, he'd have to pack it. Now he had on his good clothes. Pero cuando empezó a jalar el bote, era demasiado pesado para él. Era un hombre de baja estatura, pequeño. Lo único que podía hacer entonces era cargarlo. Y tenía puesta su ropa buena. See how the devil does? He just tries to put everything in your way. So he'll move everything, every doubt, every flaw that he can to keep you from seeing what's truth. He's just good at doing that. Ven, ¿cómo lo hace el diablo? Él trata de atravesar todo en su camino. Entonces él moverá todo, cada duda, cada defecto que pueda, para evitar que usted vea lo que es la verdad. Es muy bueno haciendo eso. So I got on my best clothes, he might have said. And here if I take hold of that garbage can, I'll get dirty. Pues, me puse mis mejores ropas. Pudo haber dicho él. Y aquí yo, si agarro ese bote de la basura, me ensuciaré. You know, there's some people think to set in a meeting like this might get you a little dirty, kind of amongst the society or the celebrity of the city. But if you're really determined to see Jesus, you'll come anyhow. That's right. ¿Saben? Hay algunas personas que piensan que asistir a una reunión como esta podría ensuciarles un poco para la sociedad y la celebridad de la ciudad. Pero si usted realmente está decidido a ver a Jesús, usted vendrá de todas formas, seguro. So there's only one thing to do. If a man is determined to see Christ, there's nothing going to stop him. So he reaches down and gets a hold to this garbage can and here he comes. Entonces, una cosa es segura. Si un hombre está decidido a ver a Cristo, nada lo detendrá. Entonces, se agacha y agarra este bote de la basura, y aquí viene. Just about the time he got it hugged up in his arms good, his competitors come around the corner, two or three of them. Said, well, look at Zacchaeus. He has changed his position. He works for the city now. Y justo en el momento en que lo tenía bien abrazado entre sus brazos, sus colegas de la competencia salen a la vuelta de la esquina. Dos o tres de ellos dijeron, vaya, miren a Zaqueo. Ha cambiado de puesto. Ahora trabaja para el ayuntamiento. I'd imagine his little face got awful red. I wonder tonight if the boss would walk in and see some of you businessmen you're sitting in a meeting like this is called Holy Rollers. Wonder if your face, well, you're already identified, so might as well sit still now. Me imagino que su carita se puso muy roja. Me pregunto esta noche si el jefe entrara y viera algunos de ustedes, hombres de negocios aquí.
sentados en una reunión como esta de los llamados santos rodadores. Me pregunto si su cara... Bueno, ustedes ya están identificados. Entonces, mejor quédense quietos ahora. Zacchaeus done had in his arms, he done give away, and you done got in here, so you might just let's still go on through with it. Sitting in there. Zacchaeus lo tenía en sus brazos. Él ya se había descubierto. Y usted lo hizo al entrar aquí. Así que mejor quédese quieto. Continúe con eso, sentado allí. He had his arm around the garbage pail. What a thing for a businessman. Here he comes. His face red, and I'm saying, well, what do you know, Zacchaeus? Él tenía su brazo alrededor del bote, de la basura. ¡Qué cosa para un hombre de negocios! Aquí viene con su cara roja, y ellos diciendo, pues, ¿quién lo diría? Zacchaeus. You know, it'd been pretty sharp, the business hadn't. So he finds out, say, here he is now, he's working for the city. I know his business is bad. Look what kind of a job he's got. Saben, había estado difícil el negocio. Así que lo descubre. Dice, mírenlo aquí. Ahora está trabajando para el ayuntamiento. Lo sé, yo sé que su negocio está mal. Miren la clase de trabajo que tiene. He was determined to see Jesus, regardless. He had heard about it, and he wanted to know for himself. Él había decidido ver a Jesús, sin importarle nada. Había oído hablar de ello y quería verlo por sí mismo. I would to God that every man would take that attitude. If you've ever heard of him, find out. He's not dead. He's alive. Just as much here in this place tonight as he was on the shores of Galilee. Me gustaría que cada hombre tomara esa actitud con Dios. Si alguna vez ha oído hablar de él, investíguelo. Él no está muerto, está vivo. Tan vivo aquí esta noche como lo estuvo en las costas de Galilea. Though I'm with you always, even to the end of the world. The works that I do, shall you do also. That isn't so, then he was a false Messiah. He wasn't the Messiah that he's supposed to be. He aquí, yo estoy con vosotros siempre, hasta el fin del mundo. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Si no es así, entonces él era un falso Mesías. Él no era el Mesías que suponía ser. But if he does maintain and keep his promise, he's still God that makes himself known to the people. He'd have to do the same things he did. That's his way of doing things. He'd have to show himself the way he did then. Pero si él guarda y cumple su promesa, él sigue siendo Dios que se da a conocer al pueblo. Él tendría que hacer las mismas cosas que hizo. Esa es su manera de hacer las cosas. Él tendría que mostrarse a sí mismo, como lo hizo entonces. Hebrews 13:8, Paul speaking to the Jews. He said, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Therefore, he must be the same in principle, the same in power, the same in everything that he was. He must be the same today. Hebreos 13:8. Pablo, hablando a los judíos, dijo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, él debe ser el mismo en principio, el mismo en poder, el mismo en todo lo que él era. Él debe ser el mismo hoy. Sometimes we see the works of God. I know there's hypocrisy mixed with it. When you find a bogus dollar, what does that speak to you, you businessman? A veces vemos las obras de Dios, y yo sé que hay hipocresía mezclada en el asunto. Cuando ustedes encuentran un dólar falso, ¿qué les dice eso a ustedes, hombres de negocios? Will you take all the money out of the bank and throw it in the river because you found a bogus dollar? That bogus dollar only means that there's a real dollar it's made off of. ¿Renunciarían? ¿Sacarían todo el dinero del banco y lo echarían al río porque encontraron un dólar falso? Ese dólar falso solo significa que lo copiaron de un dólar real. And Pentecost is full of carnal impersonations. But what does it mean there's a real one there somewhere? It's somebody trying to impersonate something that somebody else really has. Y Pentecostés está lleno de imitaciones carnales. Pero,
¿Qué significa eso? Que hay uno real en alguna parte. Es alguien tratando de imitar algo que otro realmente tiene. It's only a meal ticket. It's only a something that's genuine behind the thing that somebody's trying to impersonate. Solo es un boleto para comer. Es solo de algo que es genuino detrás de aquello que alguien está tratando de imitar. So we find Zacchaeus gets his garbage pail and his competitors going down the street laughing at him, but it didn't make any difference. He was determined to see Jesus. Then he'd have an opinion of him. Entonces vemos que Zaqueo tiene su bote de la basura y su competencia va por la calle riéndose de él, pero a él no le importó. Estaba decidido a ver a Jesús. Entonces tendría una opinión de él. We could just get that feeling among us. We could just be determined that we're going to find out what this is all about. If it's a truth, if God be God serving. Elijah the prophet said that on top of Mount Carmel. Si pudiéramos tener esa actitud entre nosotros, si pudiéramos decidirlo, de que vamos a investigar de qué se trata todo esto, si es la verdad, si Dios es Dios, sírvanle. El profeta Elías dijo eso en la cima del Monte Carmelo. If God be God, serve him. If Baal be God, serve him. If Jesus Christ can't declare himself just the same as he always was, then he did not raise from the dead. Si Dios es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle. Si Jesucristo no puede declararse a sí mismo de la misma manera en que él siempre lo hizo, entonces él no resucitó de los muertos. If we only try to get the people in upon a psychological appeal, if we can only change them from Methodist to Baptist or Baptist to Pentecostal, what is it? It's a bunch of psychology. It's right. Si solo tratamos de hacer que las personas entren por una atracción psicológica, si solo podemos cambiarlos de metodistas a bautistas o de bautistas a pentecostales, ¿qué es eso? Es un montón de psicología. Así es. A living God who created heavens and earth is still the same creator. He's still in principle the same God that he ever was. Un Dios vivo, quien creó los cielos y la tierra, aún es el mismo creador. Él sigue siendo en principio el mismo Dios de siempre. I'm glad I seen God before the church got a hold of me. To know that there was such a, see their fusses and the stews and whining. It's always been that way all. They had the same thing all through the scripture. Me alegro de haber visto a Dios antes de que la iglesia se apoderara de mí, para saber que eso existía. Yo veo sus peleas y las riñas y las quejas. Siempre ha sido de esa manera todo. Ellos pasaron por lo mismo, por toda la Escritura. But this little fella wanted to see Jesus, and he was determined to do it. He was a businessman, and he wanted to do business right. Pero este pequeño quería ver a Jesús y estaba decidido a hacerlo. Él era un hombre de negocios y quería hacer un buen negocio. So he, when he got determined, his wife home praying, and the prayer of Rebecca was following him, and the little fellow had to get up the tree, had to shinny up the... I didn't mean that. Entonces, él, cuando se decidió, su esposa en casa orando, y la oración de Rebeca lo seguía, y el pequeño tuvo que subir al árbol, tuvo que escabullirse por el... No quise decir eso. That's a southern expression, shinny. How many know about shinny up a tree? Well, how many of you Kentuckians are around here anyhow? Esa es una expresión sureña, descabullirse. ¿Cuántos conocen lo que es escabullirse por el árbol? Pues, ¿cuántos kentuckianos hay por aquí? Yeah, to shinny up the tree, go up the tree. And here he is sitting up there now in the tree, wiping the garbage off of his new garment, picking the splinters out of his knees and hands where he climbed the tree. Él tuvo que escabullirse por el árbol. Subir al árbol. Y aquí está él, sentado allá arriba en el árbol, limpiando la basura de su manto nuevo, sacando las astillas de sus rodillas y manos donde había subido al árbol. But no matter what taking place, he is determined to see Jesus. And if you really hear me, if you're really determined to see him, you don't care what you have to go through with, how much criticism,
what other people says. Pero sin importar lo que sucedió, estaba decidido a ver a Jesús. Y si ustedes realmente, escúchenme, si usted realmente está decidido a verlo a Él, no le importa por lo que tenga que pasar. ¿Cuánta crítica? Lo que digan los demás. You want to see Jesus. You'll do anything to see Him. You'll wait your turn. You'll do whatever you're supposed to do just so you get to see Him. Usted quiere ver a Jesús y hará lo que sea para verlo a Él. Usted esperará su turno. Hará lo que tenga que hacer solo para poder verlo a Él. Trouble of it is, today they're not thirsting enough. There's not enough thirst and hunger for the people. I believe the church ought to be a little more saltier than what it is. El problema es que hoy en día no tienen suficiente sed. No hay suficiente sed y hambre por el pueblo. Yo creo que la iglesia debería ser un poco más salada de lo que es. Salt creates a thirst. Salt's a savior if it contacts. But if the salt has lost its savior, it's henceforth good for nothing but become an organization. That's right. But you got to have the savior in it. The savior is the salt, the strength. La sal provoca una sed. La sal es el sabor si entra en contacto. Pero si la sal ha perdido su sabor, no sirve más para nada, sino para convertirse en una organización. Correcto, pero usted tiene que tener el sabor de ella. El sabor es la sal, la fuerza. When man sees Christ living in you, it'll make him thirst to be like you. It'll make him see Jesus in you. Make him see God. Si un hombre ve a Cristo viviendo en usted, le dará sed de ser como usted. Le hará ver a Jesús en usted. Le hará ver a Dios. How do they know Moses was of God? And they know that God was with him. ¿Cómo supieron ellos que Moisés era de Dios? Y ellos sabían que Dios estaba con él. Now we notice, like Peter said on the day of Pentecost, about you men of Israel, how you indicted that generation for crucifying the Son of God. Ahora notamos, como dijo Pedro el día de Pentecostés, sobre ustedes varones israelitas, como ustedes acusó a esa generación por crucificar al Hijo de Dios. Said you, Jesus of Nazareth, a man that was approved of God among you, vindicated of God by signs and wonders which God did through him. You've tucked the Prince of Life in the wicked hands of crucified. Dijo ustedes, Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre ustedes, vindicado por Dios, con señales y maravillas que Dios hizo por medio de él. Ustedes prendieron al príncipe de vida con manos de inicuos y crucificaron. Did not Nicodemus well express all their feelings? It was a social prestige, a belonging to something that kept them from seeing. Jesus said to him, Rabbi, we know that you're a teacher comes from God, because no man could do these signs unless God is with him. ¿No expresó Nicodemo muy bien todo lo que ellos sentían? Era el prestigio social de pertenecer a algo lo que les impedía ver a Jesús. Le dijo, Rabí, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer estas señales a menos que Dios esté con él. They recognized it, but because of social prestige, they was ashamed to admit it. Ellos lo reconocieron, pero por el prestigio social se avergonzaban de admitirlo. They ought to have been like the blind man that Jesus healed. They said, this man's a sinner. He says, the strange things, you leaders of the day, and don't know where this man come from. Deberían haber sido como el ciego que Jesús sanó. Ellos dijeron, este hombre es pecador. Él dijo, qué extraño. Ustedes, los líderes de este día, ¿y no saben de dónde viene este hombre? Said, worthy of sin or not, I don't know, but this one thing I do know. Wherein I was once blind, I can now see. That's one thing he didn't know. Dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, habiendo yo sido ciego, ahora puedo ver. Eso es todo. Eso es algo que él sí sabía. Now, like the positive testimony of man who stand in the midst of people and say, I know this something. Something happened to me. Me gusta el testimonio positivo de los hombres que se paran en medio del pueblo y dicen, yo sé que hay algo. Algo me sucedió.
As I tried to say about the colored sister, I'm not what I want to be or not what I ought to be, but yet I know I'm not what I used to be. Something that took a hold of her. Como quise relatar sobre la hermana de color. No soy lo que quiero ser, o no soy lo que debería ser. Pero aún así, yo sé que no soy lo que era antes. Algo se había apoderado de ella. Zacchaeus setting up there. What a mess he was in. Setting up there, and you know. Zaqueo sentado allá arriba. ¿En qué lío estaba? Sentado allá arriba. ¿Y saben? Listen to me. Men who believe God get in messes anyhow. They do things that's absolutely contrary to the run of the day. Escúchenme. Los hombres que creen en Dios se meten en líos, de todas formas. Ellos hacen cosas que son absolutamente contrarias a la tendencia del día. Listen to Moses. One day of sheep herder, a great warrior in Egypt, to deliver his people, and it failed. Then he became a sheep herder for 40 years. Escuchen a Moisés. Un día, un pastor de ovejas, un gran guerrero en Egipto, debía liberar a su pueblo, y había fracasado. Luego llegó a ser un pastor de ovejas por 40 años. A good old man, settled down, fine fella, had a wife and baby, Zephra, Gershom. Now we notice that after God found him and he saw God in the burning bush. Un buen hombre, tranquilo, un buen individuo. Tenía una esposa y un bebé, Zephra, Gershom. Ahora notamos que después de que Dios lo encontró y vio a Dios en la zarza ardiente. The next day he had his wife sitting on a mule, a child on her hip, the white beard flying, a crooked stick in his hand, leading this mule, the wind blowing, his bald head shining, and the hot sun going down to Egypt. Al día siguiente, él tenía a su esposa sentada en una mula, con un niño en su cadera, la barba blanca ondeando, un palo torcido en su mano, guiando a esta mula, el viento soplando, su cabeza calva brillando bajo el sol candente, yendo a Egipto. Somebody say, Moses, what are you doing? I'm going down to Egypt to take over. A one-man invasion. But he done it. Why? God told him to do it. That's why. Alguien podría decir, Moisés, ¿qué estás haciendo? Voy para Egipto a tomar el mando. Una invasión de un solo hombre. Pero él lo logró. ¿Por qué? Dios le dijo que lo hiciera. Por eso. See, look crazy where the man had run from the place, now he's going right back. That's the way people who are find God determined to see him. Ven, parecía una locura. El lugar de donde el hombre había huido, ahora estaba regresando allí mismo. Así es con las personas que encuentran a Dios. Están decididos a verlo a él. Here he sits. After a while he got to thinking. You know, Rebecca told me this man was a prophet. I'm doubting that very much. Aquí está él. Después de un rato, se puso a pensar. ¿Sabes? Rebecca me dijo que este hombre era un profeta. Lo estoy dudando mucho. I don't believe in it. I don't believe there is prophets at this day. If it would, my priest would have told me about it. My priest is one of God's servants, so he'd told me about it. That's fine. Yo no lo creo. No creo que haya profetas en este día. Si así fuera, mi sacerdote me lo habría dicho. Mi sacerdote es uno de los siervos de Dios. Así que me lo habría contado. Está bien. But, see, never did the organized religion of the world ever accept a messenger from God at no time. Never did. Pero, ¿ven? Nunca la religión organizada del mundo aceptó jamás a un mensajero de Dios en ningún momento. Nunca lo hizo. Didn't Jesus say to him, you blind Pharisees, you garnish the tombs of the prophets and you're the one that put them in there? No les dijo Jesús, fariseos ciegos, ustedes adornan los sepulcros de los profetas y ustedes son los que los pusieron allí. Which one of the prophets did the Father send that you didn't kill and put in the tomb? Because he showed forth the coming of the just one. ¿A cuál de los profetas envió el Padre que ustedes no hayan matado y puesto en el sepulcro?
porque Él mostró la venida de aquel justo. ¿Ven? There. Then we find, here he is, sitting up there. You know what? I hope this drama doesn't sound ridiculous, but I'm going to think he said, now wait a minute. If that fellow would happen to see me sitting up here on this limb. Allí. Entonces vemos que aquí está él, sentado allá arriba. ¿Saben qué? Espero que este drama no suene ridículo, pero voy a pensar que él dijo, pues, espere un minuto. Si ese hombre por casualidad me ve aquí en esta rama. And he sat down where two limbs crossed and was sitting there thinking it over. That's a good place to sit, where your ways and God's ways meet. That's a good place to think it over. Y él se sentó donde dos ramas se cruzaban y estaba sentado allí, pensándolo bien. Ese es un buen lugar donde estar, donde sus caminos y los de Dios se encuentran. Es un buen lugar para pensarlo bien. And I hope that every person in here that hasn't ever met him and really know that you're born again of the Spirit of God, that you're sitting on that limb tonight. Y yo espero que cada persona aquí que no lo haya conocido nunca a él y que sepa realmente que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios, que usted esté sentado en esa rama esta noche. You businessmen, I hope you're sitting where we're trying to say Zacchaeus sat, up in the sycamore tree with the limbs where two ways met, yours and God's. Pero ustedes, hombres de negocios, yo espero que estén en el lugar donde estamos tratando de decir que Zaqueo se sentó, en el árbol sicómoro, en las ramas donde se encuentran dos caminos, el suyo y el de Dios. And he said, you know what I believe I'll do? I'll just pull in these leaves here and camouflage myself. He wrapped himself all up. He left himself one little window that he might look through, you know, one leaf. Y él dijo, ¿sabes lo que creo que haré? Alaré estas hojas aquí y voy a camuflarme. Se envolvió todo. Dejó una pequeña ventana por la que podría mirar. Ustedes saben, una hoja. You pull it down and say, I'll see him when he comes, but he'll never see me. He'll never know I'm up here. Que pudiera bajar y decir, lo veré cuando venga. Pero él no me verá. No sabrá que estoy aquí arriba. So while he sat there after a while, thinking about it, there come a noise around the corner. Entonces, mientras él estaba allí, después de un rato, pensando en eso, se acercó un bullicio a la vuelta de la esquina. It's a strange thing, but everywhere God is, there seems to be a lot of noise. Strange, but it is. Es algo extraño, pero en donde Dios esté, parece haber mucho ruido. Es extraño, pero así es. You know, Isaiah in the temple after Zechariah's death, he was down there and he heard a noise and the whole temple was rocking. ¿Saben? Isaías en el templo, después de la muerte de Usías, él estaba allá y escuchó un ruido y todo el templo se estremeció. The posts was moved out of their places and there was angels, seraphims there, which are cherubims, burners of the sacrifice to give the repented the right away to the altar. Los quiciales se movían de su lugar y había ángeles, serafines allí que son querubines, quemadores del sacrificio para darle al arrepentido el derecho de pasar al altar. Those great beings beyond angels with their wings over their faces and wings over their feet and flying with two wings, crying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Esos grandes seres, más que ángeles, con sus alas sobre sus rostros y alas sobre sus pies y volando con dos alas, dando voces, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso. If an angel covers his holy face to meet God, how are we going to take a creed and cover ours with him? Go to take the blood of Jesus Christ to cover us. Then we're sons. Si un ángel cubre su rostro santo para encontrarse con Dios, ¿cómo vamos a tomar un credo y cubrir el nuestro con eso? Se requerirá de la sangre de Jesucristo para cubrirnos. Entonces somos hijos. Not a fashion of this or fashion of that, but the blood. God's always his only place to meet man for fellowship is under the shed blood, or the life germ. No es una moda de esto ni una moda de aquello, sino la sangre. Dios siempre,
Su único lugar de encuentro con el hombre para el compañerismo es bajo la sangre derramada, donde el germen de vida. In the old sacrifice, under the Mosaic law, they brought an animal, and when they broke the blood cell of this animal, the lamb, the worshiper worshiped. En el antiguo sacrificio, bajo la ley mosaica, ellos traían un animal, y cuando rompían la célula de sangre de este animal, el cordero, el adorador adoraba. But the life that was in the animal could not come back upon the worshiper, because it was an animal's life without a soul, and it could not come back upon the worshiper. Pero la vida que estaba en el animal no podía volver al adorador, porque era la vida de un animal sin alma, y no podía volver al adorador. Therefore, it only was a hide. It was just a place to last till a certain time. Por lo tanto, solo era un refugio. Era solo un lugar para permanecer hasta cierto tiempo. But then when the Emmanuel's vein was broke, Jesus was neither Jew nor Gentile. Pero entonces cuando la vena de Manuel se rompió, Jesús no era ni judío ni gentil. See, the male sex puts out the germ through the hemoglobin, and the blood cell is from the male. The female. ¿Ven? El sexo masculino produce el germen por medio de la hemoglobina, y la célula de sangre es del hombre. La hembra. And you Catholic people, not to disagree with you, but call her Mary, Mother of God. How could God have a mother? She was an incubator. Y ustedes, personas católicas, no para estar en desacuerdo con ustedes, pero la llaman María, Madre de Dios. ¿Cómo podría Dios tener una madre? Ella fue una incubadora. You say, well, the egg come from the woman, but the egg didn't come from Mary. If the egg come from Mary, then there had to be a sensation. Look where you put God. God created both egg and blood cell. Ustedes dicen, bueno, el óvulo viene de la mujer, pero el óvulo no vino de María. Si el óvulo vino de María, entonces tuvo que haber una sensación. Y miren, ¿dónde colocarían a Dios? Dios creó ambas cosas, el óvulo y la célula de sangre. He was neither Jew nor Gentile. He was God. Nothing less. He was God manifested in flesh. Did not he say, we read in the scriptures that God was in Christ reconciling the world to himself? He was Emmanuel. Él no era ni judío ni gentil. Él era Dios, nada menos. Él era Dios manifestado en carne. ¿No dijo él, leemos en las Escrituras, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo? Él era Emmanuel. He said to me, he said in the Scriptures, your brother, who can accuse me of sin? Where have I failed to do exactly what was written of me? Él dijo, a mí, ¿quién? Él dijo en las Escrituras aquí, más bien. ¿Quién puede acusarme de pecado? ¿Dónde he fallado yo en hacer exactamente lo que estaba escrito de mí? Search the scriptures, you think you have eternal life? In searching them, and they are they that testify of me. Escudriñad las escrituras. En ellas os parece que tenéis la vida eterna. Al escudriñarlas, y ellas son las que dan testimonio de mí. And if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works, though you can't believe me, believe the works that I do, for they witness who I am. Y si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si hago las obras, aunque no puedan creerme a mí, crean en las obras que yo hago, porque ellas dan testimonio de quién soy yo. Oh, what the Christian is so short today of the privilege that God gave him and of the things in the Bible. I would like to take a text from there. Time won't permit it. No, oh, eso es de lo que el cristiano está tan corto hoy en día, del privilegio que Dios le dio y de las cosas de la Biblia. ¿Cómo me gustaría tomar un texto de allí? El tiempo no lo permite. He heard the noise. He lazed up. He said, well, that must be them holy rollers coming. Dropped the leaf down. Waited a minute. After a while, he noticed coming around the corner, there must have been a great sturdy fellow out in front. Le escuchó el bullicio, se levantó, dijo, bueno, esos deben ser esos santos rodadores que vienen. Bajó la hoja, esperó un minuto,
Después de un rato notó que algo doblaba en la esquina. Debía haber sido un individuo grande y robusto al frente. I can see him kind of a tall like fellow, large, straight-shouldered, about 65 years old, walking along with a stick in his hand. That must have been the one that he called Simon, and gave him another name of Peter, which means confession or a little stone. Puedo verlo. Un individuo alto, grande, de hombros rectos, de unos 65 años, caminando con un palo en la mano. Ese debía haber sido el que llamamos, él llamó Simón y le dio otro nombre, Pedro, que significa confesión o piedrecita. By 12 men around him, people running out to touch the rabbi as he came by. I can hear them say, don't touch the rabbi. He has been tired. He's preached all night. Virtue's gone from him. He's hoarse from speaking. Detrás, 12 hombres alrededor de él. La gente corría para tocar al rabí mientras él pasaba. Puedo escucharlos decir, no toquen al rabí. Él ha estado cansado. Ha predicado toda la noche. Virtud había salido de él. Está ronco de hablar. Don't touch our master. He must go down now. He must have his lunch. It's time for him to eat. And please don't touch him. Stand aside, will you please, and let the rabbi through. No toquen a nuestro maestro. Él debe pasar ahora. Tiene que almorzar. Es hora de que él coma. Y, por favor, no lo toquen. Háganse a un lado, por favor, y dejen pasar al rabí. Here he stands. And when Zacchaeus, our little businessman of Jericho, when he got the first look at Jesus, he looked different from any man he'd ever seen. Aquí está él. Y cuando Zaqueo, nuestro pequeño hombre de negocios de Jericó, cuando vio por primera vez a Jesús, se veía diferente de cualquier hombre que él había visto. Let's put in a little insert here. A lady might have walked out with a little baby. Zacchaeus looks over this way to see who it is. Hagamos un pequeño paréntesis aquí. Una dama pudo haber salido con un bebé. Zaqueo mira hacia este lado para ver quién es. Oh, I remember when the doctor was at the house the other day. I was standing there when the priest was standing there also. Oh, recuerdo cuando el médico estaba en la casa el otro día. Yo estaba parado allí cuando el sacerdote también estaba parado allá. The doctor says the child can't live. Put it in the room and shut all the doors. Don't let no air. And here that fanatical family has heard of this false man. Calls himself a prophet of Galilee. El médico dijo, el niño no vivirá. Póngalo en la habitación y cierre todas las puertas. No deje que entre el aire. Y esta familia fanática ha oído hablar de este hombre falso que se llama a sí mismo un profeta de Galilea. Coming up here and bringing that baby. Why, the law of the city ought to get a hold of him. I'll see to that. When we meet the board, we'll find out if a man who would follow a fanatic of something like that couldn't be taken care of. He's mentally off in his mind. Y aquí vienen, trayendo a ese bebé. Pues esto, la ley de la ciudad debería hacerse cargo de él. Me encargaré de eso cuando nos reunamos la junta directiva. Veremos qué pasa con un hombre que sigue a un fanático de algo así. Si puede ser detenido. Está mentalmente mal de la cabeza. I see the man run out and say, I have a dying child here, sir. Would you just let the prophet touch him? I believe that he is the prophet of God. I have seen him in other meetings, and I've heard of him, and I know, no, I'm sorry, there's so many. Y veo al hombre salir corriendo y decir, tengo un niño muriéndose aquí, señor. ¿Podría dejar que el profeta lo tocara? Yo creo que él es el profeta de Dios. Lo he visto en otras reuniones y he oído hablar de él, y yo lo sé. No, lo lamento. Hay demasiados. But after a while, the little woman comes out. Holding the baby and the baby lifeless. Just let him touch it. That's all I want. I believe him. I believe if he'll touch my baby. Pero después de un rato, la mujercita sale cargando al bebé y el bebé sin vida. Solo deje que él lo toque. Eso es todo lo que quiero. Yo le creo a él. Yo creo. Si él toca a mi bebé. We just can't do it, madam. Him way out from them yet. Stops in his tracks. Simplemente no podemos hacerlo, señora. Él, aún lejos de ellos, pero de pronto, se detiene de inmediato.
And then I can see Zacchaeus pull his leaf back and watch. He said, bring the baby here. Y entonces puedo ver a Zaqueo mover su hoja y mirar. Dijo, traigan al bebé aquí. When they brought the baby there, this little body steaming, so hot, they pulled back the covers, places his fingers up on it, and the mother standing there with her pretty Jewish eyes, the tears streaking down her cheeks. Cuando llevaron al bebé allí, solo un cuerpecito, ardiendo, muy caliente, le retiraron la manta, le colocó sus dedos, la madre de pie allí con sus bonitos ojos judíos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. The father standing there with his hands in the air, believing. And he lays his finger over on the baby and the fever left. The little fellow jumped out of the mother's arms and went on down the street. Y el padre parado allí con las manos alzadas, creyendo. Y él colocó su dedo sobre el bebé y la fiebre lo dejó. El pequeño saltó de los brazos de la madre y se fue por la calle. Zacchaeus changed his mind. There must be something real about this man. But I better be careful. I better keep my leaf down so he won't see me. He's coming by this way. Zaqueo cambió de opinión. Este hombre debe tener algo real. Pero será mejor que sea cuidadoso. Será mejor que no levante mi hoja para que no me vea. Él va a pasar por aquí. You can never get a true look at Jesus Christ and ever remain the same. There's something about him that's different from all other men. When you ever hear him speak, you'll be like the Roman soldiers. Never a man spoke like this. Usted jamás podrá tener un verdadero encuentro con Jesucristo y seguir siendo el mismo. Él tiene algo que es diferente a todo el resto de los hombres. Cuando usted lo escuche hablar a él, usted responderá como los soldados romanos. Jamás hombre alguno habló así. The priest spoke of something. Man's still got the same nature. We have it today. Man is always praising God for what he did do and looking forward for what he will do and ignoring what he is doing. Amen. That's just the nature of man. It's always been that nature. Los sacerdotes hablaron de algo. El hombre aún tiene la misma naturaleza. Tenemos eso hoy en día. El hombre siempre está alabando a Dios por lo que hizo y esperando lo que él hará e ignorando lo que él está haciendo. Es simplemente la naturaleza del hombre. Siempre ha sido esa naturaleza. But a man once looked at Jesus Christ, he'll never be the same. And see him manifested. Pero un hombre que alguna vez mira a Jesucristo, nunca será el mismo. Puede verlo a él manifestado. That's the reason when you're sealed with the Holy Ghost, the seal is on both sides of the paper, both coming and going. They can see the walk, the talk. The life of Christ reflecting in his people. Por eso es que cuando usted es sellado con el Espíritu Santo, el sello está en ambos lados del papel, yendo y viniendo. Ellos pueden ver el caminar y el hablar, la vida de Cristo reflejándose en eso, en su pueblo. That was his purpose of death, that the church might continue his work. But we've conglomerated up in a bunch of everything. Ese fue su propósito al morir, para que la iglesia pudiera continuar su obra. Pero nos hemos agrupado en un montón de todo. Now we notice, as he started going on, walking down the street, Zacchaeus raises his leaf a little higher. He wants to get a real good look at him as he passes. Ahora, notamos que cuando él empezó a andar, caminando por la calle, Zaqueo levantó su ojo un poco más, pues quiere verlo bien a él cuando pase. Now he's all covered over, camouflaged real good. And after a while, he has raised like this, look, Jesus is coming right beneath him. Ahora él está todo cubierto, bien camuflado. Y después de un rato, él se tiene que levantar así, para mirar. Jesús estaba pasando justo debajo de él. Just as he passed by, Jesus stopped. Looked up. Said, Zacchaeus, make haste. Come down out of the tree. I'm going home with you for dinner today. Y justo cuando pasaba,
Jesús se detuvo, miró hacia arriba, dijo: Zaqueo, date prisa, baja del árbol. Hoy voy a casa contigo a cenar. What a difference. He knew that was a prophet that the Lord God had raised up. Not only knew he was in the tree, but knew what his name was. ¡Qué diferencia! Él sabía que ese era un profeta que el Señor Dios había levantado. No solo sabía que él estaba en el árbol, sino que sabía cuál era su nombre. The Bible said the word of God is sharper than a two-edged sword, piercing even to the sunder of the marrow of the bone, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir los tuétanos del hueso, y discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among him. And we beheld him, the only begotten of the Father. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre ellos, y lo vimos a él, el unigénito del Padre. There he was, the Word of God manifested to this Zacchaeus. Down out of the tree come, quickly to repent. Allí estaba él, el Verbo de Dios, manifestado a este Zaqueo. Bajó del árbol y vino rápidamente a arrepentirse. Zacchaeus, businessman here tonight, remember, you cannot hide under fig leaves. He knows just exactly where you're sitting. Zaqueo, hombre de negocios aquí esta noche. Recuerde, usted no puede esconderse bajo las hojas de higuera. Él sabe exactamente dónde usted está sentado. He knows you. He knows who you are. He knows your name. He knows why you're here. He knows all about it. That's right. Él le conoce a usted. Sabe quién es usted. Él sabe su nombre. Él sabe por qué usted está aquí. Él lo sabe todo. Así es. We who have met him and know him and become his disciples, we know what he is and what he does for the people. We know that he remains the same. Y nosotros, que lo hemos encontrado y conocido a él, y llegamos a ser sus discípulos, sabemos lo que él es y lo que él hace por el pueblo. Sabemos que él sigue siendo el mismo. Zacchaeus, come down in a penitent attitude. He said, if Lord, if I have cheated any man, I'll pay it back. I'll take my money, I'll give to the poor. Zaqueo bajó con una actitud penitente. Él dijo, sí, Señor, si he defraudado a alguno, se lo devolveré. Tomaré mi dinero. Le daré a los pobres. See, he had already found that pearl of great price. He had found something that was more than his business. He had found something that something that all man tries to achieve something. Ven, él ya había hallado esa perla de gran precio. Había hallado algo que era más que su negocio. Había hallado algo, ese algo. Y todos los hombres buscan tener éxito en algo. But if you lose eternal life, what all your achievement done for you? The greatest treasure that a man can find is to find release. Pero si usted pierde la vida eterna, ¿de qué le sirvió todo su éxito? El tesoro más grande que un hombre puede encontrar es encontrar liberación. As I said in the Old Testament, when the blood seal was broke from the lamb, it could not come back upon the worshiper. Therefore, he went out with the same desire to sin. Como dije en el Antiguo Testamento, cuando la célula de sangre del cordero se rompía, no podía volver al adorador. Por lo tanto, él salía con el mismo deseo de pecar. But in this case, when by faith we lay our hands upon the blood cell that was broke at Calvary, not Jewish, neither was it the blood cell of a Gentile. It was the blood of God. Pero en este caso, cuando por fe ponemos nuestras manos sobre la célula de sangre que se rompió en el Calvario, no judía, ni tampoco era la célula de sangre de un gentil, era la sangre de Dios. And when that life that come out of there brings back the life of God to us, which is eternal life,
The Greek word there is used zoe, which means God's own life. And the very life that was in Christ, which was God. Y esa vida, cuando sale de allí, nos trae de vuelta la vida de Dios, que es vida eterna. La palabra griega que se utiliza allí es zoe, que significa la propia vida de Dios. Y es la propia vida que estaba en Cristo, el cual era Dios. The body was as man, of course. But God the Creator, who made the first man, where did he come from if he didn't make him? God the Creator, without the help of anything, created Adam. El cuerpo era un hombre, por supuesto. Pero era Dios, el Creador, quien hizo al primer hombre. ¿De dónde vino si no lo creó Él? Dios, el Creador, sin la ayuda de nada, creó a Adán. God the Creator made the man, Christ Jesus, his son, in the womb of Mary. And he was Emmanuel. Dios, el Creador, hizo al hombre, Cristo Jesús, su Hijo, en el vientre de María. Y él era Emmanuel. And when sin, not because he had to die, he laid it down. But because sin struck the spear that broke his heart, then something taken place. Y cuando el pecado, no porque él tuviera que morir, él la entregó, pero por cuanto el pecado golpeó la lanza que rompió su corazón, entonces algo sucedió. Life comes upon the worshiper, and what is it? Then we have no more conscience of sin, says the writer of Hebrew. The sin desire is gone. Then now we are free. La vida regresa al adorador. ¿Y qué es? Entonces no tenemos más conciencia de pecado, dice el escritor de Hebreos. El deseo de pecado se ha ido. Entonces ahora somos libres. Zacchaeus, when they seen Jesus climbing Golgotha, to be crucified. Zaqueo, cuando vieron a Jesús subiendo el Gólgota para ser crucificado. No doubt but what the devil had always doubted him. The devil doubted him when he first saw him, when he went into the wilderness after the Holy Spirit came on him. No hay duda de que el diablo siempre había dudado de él. El diablo dudó de él cuando lo vio por primera vez, cuando él se fue al desierto, después de que el Espíritu Santo vino sobre él. He said, if thou be the Son of God, show us a miracle. Turn these stones into bread. That devil hasn't died yet. Show me a miracle. Jesus said, it's written that man shall not live by bread alone. Le dijo él, si eres hijo de Dios, muéstranos un milagro. Convierte estas piedras en pan. Ese diablo aún no ha muerto. Muéstrame un milagro. Jesús dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. When they caught him over there in the yard, the devil's group, them Roman soldiers, bound his hands behind him and beat him on the back with reeds and cat o' nine tails until to fulfill the prophecy of the prophets. Cuando ellos lo apresaron allá en el huerto, el grupo del diablo, esos soldados romanos ataron sus manos por detrás y luego lo golpearon en la espalda con varas y el látigo de nueve colas hasta cumplir la profecía de los profetas. For he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. The chastisement of our peace upon him, and with his stripes we were healed. Porque él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. While he was bending over, and the soldiers tied a rag around his head, and hit him on the head with a reed, and passed it one to another, and said, if you be a prophet, tell us who hit you, we'll believe you. Y mientras él se inclinaba, y los soldados le ataron un trapo alrededor de su cabeza, y le golpearon en la cabeza con una vara, y se la pasaban uno a otro diciendo, si eres profeta, dinos quién te golpeó, así te creeremos. That mockery and the drunken spit of the soldiers upon his face. Ese escarnio y el escupo de los soldados borrachos en su rostro. The devil said, that can't be God. That can't be even a prophet. He's a deceiver, not knowing that the scriptures must be fulfilled.
El diablo dijo, ese no puede ser Dios. Ese no puede ser ni siquiera un profeta. Él es un engañador, sin saber que las escrituras debían cumplirse. Then when we see him going up Calvary, look at him. I want this audience to get a vision of him. Let's go back 1900 years ago for a moment and give me your attention. Luego, cuando le vemos subir al Calvario, mírenlo a él. Quiero que esta congregación pueda visualizarlo. Volvamos atrás hace 1900 años por un momento y préstenme su atención. It's dark over Jerusalem. Why? The sacrifices is refused by Jehovah. Something's fixing to happen. As the blood's burnt on the altar, God refused it. The real sacrifice is going up the street. Hay oscuridad sobre Jerusalén. ¿Por qué? Los sacrificios han sido rechazados por Jehová. Algo está a punto de suceder. Mientras la sangre se quema sobre el altar, Dios la rechazaba. El verdadero sacrificio va subiendo por la calle. I can hear the bumping of something. Look down. There goes a little rugged cross under Roman capital punishment of a man that done nothing. I see a little woman run out in front and say, what has he done but heal your sick and raise the dead? Puedo oír algo que golpea. Miren, allí va esa vieja y cruel cruz bajo la pena capital romana de un hombre que no hizo nada. Y puedo ver a una mujercita correr al frente y decir, ¿qué ha hecho él sino sanar a sus enfermos y resucitar a los muertos? Somebody slapped her in the face and said, would you believe that woman before you believe your priest? Away with such a man. Alguien le dio una bofetada en la cara y dijo, ¿le creerían a esa mujer antes que a su sacerdote? Llévense a ese hombre. Look at his coat. There's little red spots all over it in the back. As he goes further up the hill, them spots get bigger and bigger. After a while, they all run into one. Miren su abrigo. Tiene pequeñas manchas rojas por todas partes en la espalda. A medida que él sube la colina, esas manchas se hacen más y más grandes. Después de un rato, todas se convierten en una. There's something splashing against him. What is it? It's his blood. And the cross is dragging out the footprints of the barrier. Hay algo que salpica contra él. ¿Qué es? Es su sangre. Y la cruz está rayando las huellas del portador. I can see that bee of death come up there, buzzing around him. I'll get him now. If he was a prophet, he would have done something down there. When they spit in his face. Puedo ver a esa abeja de la muerte llegar allí, zumbando alrededor de él. Ahora lo tendré. Si él fuera un profeta, él habría hecho algo allá abajo cuando le escupieron en su cara. If he's a prophet, he couldn't do what he's doing now. I know that I'll get him. Si él fuera un profeta, él no podría hacer lo que está haciendo ahora. Estoy seguro que lo atraparé. You know, every bee, every insect has a stinger in it. And that stinger is a bad thing. Saben, toda abeja, todo insecto tiene un aguijón. Y ese aguijón es algo malo. And death has a stinger in it. But God had to be made flesh. He could sting a prophet and hold him. He could sting a righteous man and hold him. He stung David and held him. Y la muerte tiene un aguijón. Pero Dios tenía que hacerse carne. Podía picar a un profeta y sujetarlo. Podía picar a un hombre justo y sujetarlo. Picó a David y lo sujetó. But here's God. And he don't know it. This bee rises out of hell. Buzzes around him. I'll get him. But when a bee ever anchors his stinger deep enough, it pulls his stinger out of him. Pero aquí estaba Dios y él no lo sabe. Esta abeja se levanta del infierno, zumba alrededor de él. Lo atraparé. Pero cuando una abeja entierra su aguijón lo suficientemente profundo, le quita el aguijón. And when that bee of death could anchor his stinger in a man like me or you, he could get by with it. But there was a body prepared. But when he anchored that stinger in Jehovah, the flesh of God created, not some sexual desire. Y cuando esa abeja de la muerte lograba enterrar su aguijón en un hombre como yo o como usted,
Podía salirse con la suya, pero había un cuerpo preparado. Y cuando él enterró ese aguijón en Jehová, la carne de Dios creada, no fue por algún deseo sexual. When he anchored in that flesh, he lost his stinger. Then he has no more stinger. Cuando la enterró en esa carne, él perdió su aguijón. Entonces ya no tiene más aguijón. No wonder that great Saint Paul could stand when he was building a place there to cut his head off with. Con razón ese gran San Pablo pudo pararse cuando estaban construyendo allí un lugar para cortarle la cabeza. He said, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Yes. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Oh, when a man once catches that in view, everything else is secondarily. Your business is secondarily. Everything else doesn't matter too much. Oh, cuando un hombre alguna vez puede ver eso, todo lo demás es secundario. Su negocio es secundario. Todo lo demás, no importa demasiado. You're just only going to stay here for a short time. But that's first. What will it profit a man if he loses, gains the whole world and loses his soul? Usted solo estará aquí por un corto tiempo, pero eso es primero. ¿Qué aprovechará el hombre si pierde, gana todo el mundo y pierde su alma? Zacchaeus. Oh, Zacchaeus. Maybe it isn't Rebecca at home praying, but maybe a mother that's done past beyond the veil. Her prayers are still laying on the altar of God. Zaqueo. Oh, Zaqueo. Quizás no sea Rebeca en casa orando, pero tal vez una madre que ya ha pasado más allá del velo. Sus oraciones aún están en el altar de Dios. If that's so, Zacchaeus, come out behind those sycamore leaves tonight. That crown of that denominational creed that you're holding on to without the new birth. Si es así, Zaqueo, sal de detrás de esas hojas de sicómoro esta noche. Esa corona de ese credo denominacional a la que te aferras sin el nuevo nacimiento. That's something that you are holding on to and you've never had any evidence that God was in it. He knows right where you're sitting. Why don't you do it? Let's bow our heads just a moment. Ese algo a lo que te aferras y nunca has tenido ninguna evidencia de que Dios estuviera en aquello. Él sabe exactamente dónde usted está sentado. ¿Por qué no lo hace? Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Almighty God, the great and terrible Jehovah, who roared off of Mount Sinai, even to the people said, "Let Moses speak and not God, or we die." Dios Todopoderoso, el gran y terrible Jehová, quien rugió en el monte Sinaí, al punto que el pueblo dijo, "Que hable Moisés y no Dios, o moriremos." Speak tonight, our Heavenly Father, in mercy and forgiveness into the heart of the people that doesn't know you, and let them know that this is the time. Habla esta noche nuestro Padre Celestial en misericordia, mi perdón, en el corazón del pueblo que no te conoce, y dales a conocer que este es el momento. That they may be hiding behind their business, or maybe many businessmen, your Father, that doesn't really know you. Maybe they do belong to church, and we say nothing evil against that. Que quizás se están escondiendo detrás de sus negocios. Puede que haya muchos hombres de negocios aquí, Padre, que no te conocen realmente. Quizás pertenecen a la iglesia y no decimos nada malo en contra de eso. But they've never been born again. They don't know really what it is. And we know that not one tittle or one jot shall in no wise ever pass from your word. Pero nunca han nacido de nuevo. No saben realmente lo que es. Y sabemos que ni una tilde, ni una jota pasará jamás de tu palabra. You said heavens and earth will pass away, but my word shall not. And you said, except a man be born again of water and spirit, he will in no wise enter into the kingdom. Tú dijiste el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no.
Y tú dijiste que el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no entrará en el reino. I pray, Father, that you'll speak to hearts tonight, just at this time. Let men and women think seriously just at this moment, knowing that we're living in the closing hours. Oro, Padre, que hables a los corazones esta noche, justo en este momento. Que los hombres y mujeres puedan pensar seriamente en este momento, sabiendo que estamos viviendo en las horas finales. Israel is in her homeland, the great calendar of God. She's returning back, looking, where is the Messiah? Israel está en su patria, el gran calendario de Dios. Ella está regresando, buscando, ¿dónde está el Mesías? We know that when Joseph made himself known to his brothers, that he dismissed the Gentiles from the courts. His wife and children were in the palace. Sabemos que cuando José se dio a conocer a sus hermanos, despidió a los gentiles de las cortes. Su esposa e hijos estaban en el palacio. There must be a taking away of the Gentile, that Israel might be made known. Then there will come a time of a wailing and screaming and crying. Where did you get those scars? He said, in the hands of my friend. Debe haber un arrebatamiento de los gentiles para que pueda darse a conocer a Israel. Luego vendrá un tiempo de gemidos y lamentos y llanto. ¿Cómo te hiciste esas cicatrices? Él dijo, a manos de mi amigo. From my friends, I've got these scars in my hands. In the house where he was really should be accepted when he makes himself known to Israel again. De mis amigos, obtuvo estas cicatrices en mi mano. En la casa donde él en realidad debió ser aceptado, cuando él se dé a conocer a Israel de nuevo. God, while the Gentiles has a chance, may they repent quickly and come to you. Dios, mientras los gentiles tengan una oportunidad, que se arrepientan rápidamente y vengan a ti. While we have our heads bowed, Zacchaeus, I want you to be real honest just a moment. And Rebecca's too. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, Zaqueo, quiero que seas muy honesto por un momento. Y las Rebecas también. In this little broke up message, if there has been something speak to your heart and said, I've never received that experience of the Holy Spirit, the full gospel, but I'd like to have it, and I want you to remember me in prayer, Brother Branham. En este pequeño mensaje entrecortado, si ha habido algo que habló a su corazón y dijo, nunca he recibido esa experiencia del Espíritu Santo, el Evangelio completo, pero me gustaría tenerlo. Quiero que me recuerde en oración, hermano Branham. I'm just going to raise my hand, not to you, but to God, and say, pray for me, and I'll finish the prayer, remembering you. God bless you. God bless you. 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 Voy a levantar mi mano, no a usted, sino a Dios, y diga, ore por mí, y yo terminaré la oración recordándolos. Dios le bendiga, a usted, docenas de manos. You say, does that do any good, Brother Brennan? Certainly. Why is it? Usted dice, ¿y eso sirve de algo, hermano Branham? Por supuesto. ¿Por qué? You see, science tells you that you can't raise your hand, actually, because why? The gravitation of the earth would hold your hand down, but you've got a spirit of life in you. And that life that's in you, another life came to it and said, you're wrong. ¿Ven ustedes? La ciencia dice que usted no puede levantar la mano en realidad. ¿Y por qué? La gravedad de la tierra mantiene su mano abajo. Pero usted tiene un espíritu de vida en usted. Y esa vida que está en usted, otra vida vino a ella y le dijo, está cerrado. And you broke the rules of science and raised that hand towards the Creator and said, remember me. He will. If you really admit that, he'll take it your word. Y usted rompió las leyes de la ciencia y levantó esa mano hacia el Creador y dijo, recuérdeme a mí. Lo hará.
si usted es sincero. Él lo tomará por su palabra. God bless you back there. Somebody else. Now, before we close, just going to say a little word of prayer. Pray just in a moment. God bless you, sir. God bless you. Somebody else. Dios le bendiga allá atrás. ¿Alguien más ahora, antes de que terminemos? Solo voy a hacer una pequeña oración. Oraré en un momento. Dios lo bendiga, Señor. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Amen. Mercies, this little handsmaid rising up under the Spirit, speaking forth a promise. Amén. De misericordias, esta pequeña sierva levantándose bajo el Espíritu, hablando de una promesa. Would you raise your hand if you haven't done it and say, that's all I'm going to ask you to do, just raise your hand. Recognize yourself being wrong and you want mercy. Podría levantar la mano si usted no lo ha hecho y decir solo, eso es todo lo que le voy a pedir que haga. Solo levante la mano. Reconozca que está errado y quiere misericordia. The house is open. There is a fountain in the house of David open for sin and uncleanness. Will you accept it tonight? Someone else before we close now. La casa está abierta. Hay un manantial en la casa de David abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Lo aceptará esta noche? ¿Alguien más antes de que terminemos ahora? It's been 40, 50 hands go up in the building. A man, women, young and old, put up their hands. Lord, God bless you, sir. All right, let us pray. Han sido 40 o 50 las manos levantadas en el edificio, de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que han levantado sus manos. Muy bien. Dios lo bendiga, Señor. Muy bien. Oremos. Lord Jesus, I believe that these hands was raised in the deepest of sincerity. You know their objective, you know their motive of doing so. And I pray, Heavenly Father, that your divine mercy will rest upon each of them. Señor Jesús, creo que estas manos se levantaron con la más profunda sinceridad. Tú conoces su objetivo, conoces sus motivos para hacerlo. Y oro, Padre Celestial, que tu divina misericordia repose sobre cada uno de ellos. May tonight be a changing time. May they slide down out of the tree of self-style Phariseeism. May they slide down out of the tree before Jesus Christ and say, Lord, if I've did wrong, I'm willing to make it right. Que esta noche sea un tiempo de cambio. Que bajen del árbol de su propio fariseísmo. Que bajen del árbol delante de Jesucristo y digan, Señor, si he hecho mal, estoy dispuesto a hacer lo correcto. And from this little banquet room tonight, Father, you'll go home with them too, and dine with them, and ever remain with them through life and all eternity. Won't you grant this as I offer my prayer to you in their behalf? Y desde esta pequeña sala de banquetes esta noche, Padre, tú también irás a casa con ellos y cenarás con ellos y permanecerás con ellos toda la vida y toda la eternidad. ¿Podrías concederlo mientras ofrezco mi oración a ti en favor de ellos? You said no man can come to me except my Father draws him first. And all that the Father has given me will come to me. You promised that. Tú dijiste, nadie puede venir a mí si mi Padre primero no le trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Tú lo prometiste. And now, Lord God, these are give for trophies of grace and love. They are in your hands and no man can pluck them out. Y ahora, Señor Dios, estos se entregan como trofeos de gracia y amor. Están en tus manos
y nadie puede arrancarlos. With an honest sincerity in their heart, honest confession that they have made that they want to turn from the ways of the world to the ways of God for their life. Con honesta sinceridad en su corazón, honesta confesión que han hecho, que quieren volverse de los caminos del mundo a los caminos de Dios para sus vidas. Receive them, O Lord, I ask as I intercede for them. Standing before your great white throne, by faith we stand there looking upon the ivory throne of God with the bloody sacrifice laying before us, making intercessions on our profession. Recíbelos, oh Señor, lo pido mientras intercedo por ellos, parado delante de tu gran trono blanco. Por fe estamos allí, mirando el trono de marfil de Dios, el sacrificio sangriento delante de nosotros, haciendo intercesiones por nuestra profesión. Help them, Father. I present them to you as love gifts in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ayúdalos, Padre. Te los presento a ti como regalos de amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Now, each of you that raised your hand, I want to ask you to do something for me. Ahora, cada uno de ustedes que levantó su mano, quiero pedirles que hagan algo por mí. I want you to meet some of these ministers here and tell them that you've accepted Christ as your Savior and you want to be baptized and you want to be filled with the Holy Spirit and God will grant that to you. Quiero que se reúnan con algunos de estos ministros aquí y les digan que han aceptado a Cristo como su Salvador y que quieren ser bautizados y quieren ser llenos del Espíritu Santo. Y Dios se los concederá. Now, I was thinking of something else, but we won't have time because it's just about 5 minutes time we should close the place. But we appreciate your patience. Ahora estaba pensando en otra cosa, pero no tendremos tiempo, pues estamos a solo unos 5 minutos del tiempo en el que deberíamos cerrar el lugar. Pero sí, sí apreciamos su paciencia. And all your hands that went up. I didn't know just where they were. That is everywhere. But when you raised your hand, surely you meant that. You wouldn't raise your hand just to be doing it. If you did, that's hypocrisy. Y todas sus manos que se levantaron ahora. No sabía dónde estaban, pues era por todos lados. Pero cuando usted levantó la mano, sin duda, es con sinceridad. No hubiera levantado la mano solo por hacerlo. Si lo hizo, eso es hipocresía. Raise your hand. Don't never do nothing unless you're really sincerely doing it. And when you make that decision, and down your heart you mean that you've done it, and walk sincerely with it, God will honor you. Levantar la mano. Nunca hagan nada menos que lo hagan sinceramente. Y cuando toman esa decisión, y en el fondo de su corazón son sinceros con lo que han hecho, entonces caminen sinceramente con eso. Dios les honrará. Say, by the way, did you ever know what happened to Zacchaeus? Would you like to know what happened to him? He became a member of the Full Gospel Businessmen's Association of Jericho. Don't you want to join too? Y, por cierto, ¿supieron qué pasó con Zaqueo? ¿Le gustaría saber qué le pasó? Se hizo miembro de la Asociación de Hombres de Negocios del Evangelio Completo de Jericó. ¿No quiere unirse usted también? ¿Mm?